me, baby, tame your love. Touch me, baby, tame your love. Tainted love. Descarga la aplicación de Sucesos desde tu tienda de descargas. Y estés donde estés, escucha Sucesos. Debido al fuerte aumento dispuesto por el Gobierno Nacional sobre el costo de la energía y la quita de subsidios, el gobernador Martín Yayora, junto a las autoridades de EPEC, del Banco de Córdoba, FASE y FESESCOR, decidieron implementar una serie de medidas para ayudar a las familias y comercios cordobeses a pagar las facturas que recibirán en los próximos días. Los usuarios residenciales de toda la provincia de Córdoba, tanto de EPEC como de las cooperativas, podrán abonar su factura de servicio hasta en 3 cuotas fijas con tarjeta cordobesa. A través de EPEC, los comercios y pequeñas industrias, usuarios de hasta 40 kilowatts contratados, podrán optar por un plan de financiamiento de la diferencia entre la tarifa vigente en febrero 2024 respecto de enero 2024 en 3 cuotas con intereses. A su vez, los usuarios industriales, incluyendo parques industriales con potencia contratada menor a 300 kilowatts, podrán abonar la diferencia entre la potencia contratada y registrada de febrero en hasta 3 cuotas con intereses. En los momentos de crisis, acompañamos a las familias cordobesas. Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Bancor, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Seguimos haciendo. Descarga la aplicación de Sucesos desde tu tienda de descargas. Y estés donde estés, escucha Sucesos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Mis días empezaran hace un día dos. Me levanto, prendo el radio tranquilo y me pego un baño. Pero esto no es New York. Pasa, chicos, una vez, apriétalo. Quisiera pasar mis días viviendo ese lujo eterno. Desayuno cada día, café, panceta y huevo. Pero esto no es New York. Pasa, chicos, una vez, apriétalo. Siete pasos, chicos, despegó. Que retumbe en tus oídos la frecuencia modulada. Estereofónica. Yo no escucho, no los veo, de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro. ¿Ya se pusieron repelente? Sí, yo sí al menos. Marcos. Fortuna, me gato. Con cuidado que es Marcos, con cuidado siempre. Arranca una nueva edición. Este pelotero, audiovisual, fantasioso. Y hasta las 16 horas te dice, deje sus zapatillas al costado, fíjese si la altura le da y puede ingresar. Vamos a jugar un ratito. Esto es Basta, chicos. Yo soy Lola Florencia, en el control, puesta en el aire y musicalización. Lo tengo el señor Juan Paredes, más conocido como la riñoneta de todos nuestros días. Departamento Arte, llenando de colores, el señor Clyde Jenkwell. Glide. Ya estamos en vivo en Twitch. Ya estamos en vivo en YouTube. ¿Cómo nos encontrás? Sucesos TV en ambos. Ponete un me gusta. Unos pulgarcitos arriba. Suscríbete al canal, claro que sí. Y a mi izquierda. A mi izquierda. A mi izquierda. En algún momento me gustaría que a mí también me presenten, y a mi derecha, y a mi derecha.
El señor insoportable Daniel Fernando. Pero ni un minuto más. Curtino. Y un poquito más de aplauso también, ¿no? Saca todo, Rini. Sacá la tenegra también. Sácala. Y a mi derecha, la señora María Florencia Estela Brizuela. Ay, el día que tengo cara de Estela, mañana. Hoy está con cara de Estela. Hoy tengo cara de Estela. Hoy hay un cara de Estela, hoy yo tengo cara de Ernesto. Hoy doy un poquito Estela y Ernesto, hoy damos un poquito, sí, ¿eh? Hoy somos, porque como hoy es otro día, hoy no es ese martes que ustedes alguna vez añoraban, sino que es un Marcos. Sí, sí, claro. En donde las cosas raras pueden suceder. Totalmente. Las cosas malas van a suceder. Claro. Hoy nosotros tampoco somos ni Lola ni el Daniel, ni Brizuela ni Curtino. Hoy somos la Estela y el Ernesto. Punto. Saludamos a todos los Braulios en su día, ¿no? Hoy es el día de un Braulio. San Braulio. San Braulio de Zaragoza. Me gusta un poco el nombre. San Braulio de Zaragoza. Ese es nuestro nombre. Me gusta el nombre Braulio. Braulio, si no sos un sapo, no. Un sapo de Pixar. El día que tengas un hijo, Ploxo, le puedes poner Braulio. No, no va a pasar y tampoco lo de Braulio. Pero... Ulises, ustedes que tienen 500 hijos por pera, a uno pónganle Braulio. Vos, Rini que está tan enamorado. Rini puede dar Braulio. De redabras. Rinaldo Braulio. Estela. Ernesto. Braulio. Braulio, ya va a salir el Ulises. ¿Cómo te querés llamar, Ulises? Y Ulises hoy le podemos poner... Jorge. Héctor. Hoy te vas a llamar Héctor. Héctor. No quiero Yankura. Que nadie nos llame de otra forma. Sí. Señorita Estela. Sí, claro. Sí, señorita. Hola, no, señorita está Estela. Está divorciada. Sí, por supuesto. Estela, el Ernesto, no, ya no. Vas a usar tu primer ticket. Braulio, y el primer ticket para Ulysses es. Sergio, me pueden decir. Sergio, bien. Sergio Yencarrell. Bien. No, sin apellido. Sí, está. Sin bien. Apellido. Gracias, Sergio. Sergio, Estela, Ernesto y Braulio. Pon. Yeah. Está perfecto. Así nos llamamos hoy. Así es hoy, chico. Porque este es el sentimiento también, ¿no? ¿Cómo estás? Yo brutal. ¡Qué bien! Yo hablo con mi terapeuta y le digo, la verdad que me va tan bien que a la mínima cosa que me pueda suceder, como algo que yo entienda que va a pasar algo malo, se me desmorona todo como un castillo de naipes, Florencia. Yo hablo con mi terapeuta y le digo, hoy ya me tendrías que pagar vos a mí de lo bien que estoy. Por eso no hay que estar tan bien en la vida. Nunca. El día que entendamos, porque te acostumbras rápido, que también la no expectativa y los grises es la clave en un país como este, ¿no? Y más, sobre sí. Todo en un país es como este. Al, lo más al medio que se pueda, sí. ¿No? Lo más al, porque mucha gravedad hacia abajo. Igual, como mucha no fuerza gravitatoria. Demasiado, mucho lo huevo ya en el talón. pero como no tengo, gracias al Dios y la Virgen María Santísima que nos ilumina a diario, no tengo problemas suficientes en muy mi católico, vida. Está bien, Ernesto. Entonces, claro. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, aparece el dengue. Yo ya ayer me gasté 30 lucas repelente. No, pero si fueras un buen Ernesto o yo una buena Estela, ¿qué digo yo? Che, vendría mi sexto hijo, ponele, Miriam. Ma, ¿te pusiste repelente? No, pero... A mí la virgencita me va a proteger. Yo le regalé el ofa a la Eugenia que vino ayer con sus chicos. Pero a mí, que el tatita de Dios no permita que uno de estos bichos del demonio me vaya a pica. Sí, que pero yo no quiero que me piquen a mí, pero no a las criaturas. Llévame a mí. Llévame a mí, pero a las criaturas. Llévame a mí. A las criaturas, sí, no vaya a ser. Pero ahí estás en una representación de una Estela. Hoy, no, vos sos como sos. Pero te llamás porque hoy, más que nunca, tenés cara de Estela. Pero me siento un poco así. Ah, pero ¿sabes por qué? Porque vengo del dentista. Contanos todo desde el comienzo en que estacionaste. No hay nada menos interesante que esto. No, sí. No, fui al dentista. Yo haría un reality show de dentistas. Sí, bueno. Pasa que estoy completando mis chequeos anuales. Bien. Qué fuerte que es igual, ¿no? Que viste que en el post-pandemia medio que todos habíamos aflojado un poquito. Tenía boca media pandemia. Por arriba, colesterol todo muy arriba. Medio pandemia, sí. Todo medio de... entonces estoy como poniendo al día todo. El ácido úrico. Claro. Y estoy completando. Me quedan 2 semanas más. Y ya me queda supuestamente, me dijo, te va a quedar toda esa boquita 0 kilómetros. Qué lindo, bueno, en buena hora. Sí, ¿por qué tenés buenos dientes, che? Y tengo una jeta. Sí, de zurda, de zorra. Zurda, zorra. Zurda con set. Zur. La pastilla también la regale, no vaya a ser. Que a mí, que me lleve, Dios, que me lleve yo. Pero no a las criaturas. Pero las criaturas, que no me toque las criaturas. Pero Estela, no tenés nada.
Ponete repelente. Sí, claro, claro. Ponete claro. también, ¿no? Sí, entonces fuiste al dentista, te rellenaron el hueco. Y bien rellenadito en hueco. Bien. Bien tapadito ahí. Sí. Y, por supuesto, renovado. ¿Qué ruidazón que me está haciendo? ¿Esto está saliendo al aire, ese ruido? La fritura, Rini. Charlemos de la fritura. Díganos de afuera si se escucha esa fritura. Porque acá estamos en un sartén. Sí, y nosotros somos las milanesas. Sí. Sin puré. Okay. No, mamu, listo, es nuestro nomás. Ah, ok, listo, moriremos de sordera. No, es increíble. Pero renovamos y en este Marcos podemos hacer de nuevo algo que tenga que ver con el servicio. Renovamos. En la lista de cosas, vamos a hablar cada uno desde su experiencia personal. Desde mi experiencia. Cosas que he hecho en mi vida y que no recomiendo hacer, dos puntos a saber. Fumar. Pensar que un dolor de muela solo se va. Y te digo una, ¿sabes cuál es la máxima? Cuando el dolor de muela llega, no se va nunca. No se va, ¿eh? Puede oscilar, pero vuelve. No es que, ¡ay, ya se me pasó! ¿Sabes? A volver. Cosas que he hecho en mi vida, pueden participar, ¿eh? Que he hecho y no recomiendo. Está bien. De pensar que un dolor de muela se va. Es como cuando se te empieza a enlentecer el metabolismo. Yeah, que no es que voy a decir, bueno, ya va a arrancar. No arranca. Se enlenteció para enlentecerse aún más siempre. No arranca. Cosas que he hecho en mi vida y que no recomiendo hacer. Tengo 10. De esas 10 hay 9 con vos. La primera, no salgan un lunes a la noche y vuelvan a las 6 de la mañana si un martes tienen que trabajar a las 6:30 de la mañana. Bueno, ¿sabes qué? No está bueno. No, porque para. Pero hay veces que puede haber estado bueno. ¿Sabes que nunca ha estado bueno pasar de largo? Nunca. Que si no, ya es tarde. ¿Sigo? ¿Y hemos pasado de largo? Arriba el metegol durmiendo. Está bueno nunca. Salía un lunes, yo me he llegado a divertir algunas veces. No así los lunes que yo decía, ya es tarde, paso de largo. Nunca está bueno pasar de largo. ¿Sabes qué cosas que hemos hecho que están mal y que no hay que No vas a agarrar. Cosas que he hecho en mi vida y no recomiendo. Dejar de fumar y pedir una seca a alguien. Estoy dejando de fumar. Es una cosita porque estoy tomando un vino. No, porque volvés para siempre y no te vas más. Más, nunca más. Te lo decimos nosotros, que somos un imbéciles que fumamos. No usar la tarjeta de crédito pensando que es gratis. Que al fin de mes viene. Eso no puede. Viene, boludo. Viene en un papel o por mail, te dice usted gastó esto. ¿Cómo? Literalmente sí. Yo ayer en un momento digo, no pasa que para esto no me alcanza. Pero tengo la tarjeta de crédito que al parecer es un regalo de Dios. Sírvase, señor. Pues me había olvidado que este es un dinero que no es mío y jamás va a venir a perseguirme. Cuando te llega el resumen de cuenta, vos decís, pero qué pedazo de... Y te fijas, encima desconfías siempre. ¿Cómo es esto? Acá me... 400 mil pesos en todo moda. Los invisibles no tienen que salir. Conejitas y placeres. 3 cuotas sin interés. ¿Qué es eso? Me acuerdo cuál era. Sí. Me había peleado, qué sé yo. La tarjeta de crédito es un regalo del demonio, está claro, ¿no? Del diablo. Cosas que he hecho en mi vida y que no recomiendo. No pagar el armado de los muebles cuando compras algo. Decir, yo esto lo resuelvo. Yo lo armo. Te vienen las instrucciones. ¿Tiene manual? Yo lo hago. Y dice, con solo un destornillador usted puede armarlo. Mentira, te queda horrible. Y si es verdad, no me importa que te lo armen. Y por algo, te ofrecen que te lo arman ellos. Tremendo. No haga una mudanza sin contratar a alguien de mudanza. Bueno, ni hablar. Yo también eso lo he hecho una vez, mudándome en ¿cómo es? Bolsas de consorcio. Sí. Y la heladera, como no llegué, la encinté con todo adentro. Con todo adentro. Con el queso, con las porronas. Los huevos. Todo. No lo hagan. No lo hagan. Pues bueno, pues no tener la guita para hacer. Pero digamos, no es recomendable. Cosas que he hecho y no recomiendo. Conocerte a vos, Florencia. También eso hay que decirlo. Porque mi vida sería mucho más placentera. Hay que decirlo también, ¿no? Seco, está bien. Seco como un sapo. Mucho más placentera. Salir de garante. No, eso se sabe. Yo tengo esa máxima. Bueno. Ni a un familiar, ni a nadie. No, se le... no ¿cómo va a ser tan... ¿cómo va a ser tan bosta, egoísta? No, porque aparte vos le salís de garante de última, la que confías, pero el que se muda con ella... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí?
¿Sabes cuántas millones de personas hay en el mundo? 8.000 millones. Pedile a otra persona. Pedile a alguien que no quieras. A mí, yo no le salgo de garante. Pedile a locativa. Ni a mi vieja. Tenemos locativa por algo. Pum. Porque después... Son cosas que uno... Va a venir alguien que dice, che, yo nunca tuve un problema. Fantástico. Cosas que he hecho y no recomiendo. Lo hice yo, no recomiendo. ¿Cómo? Cortarse el pelo en un mal estado anímico. No, no, sí, sí. Afeitarse en un mal estado anímico. Ustedes en la pandemia, sí, cuando aparecieron los dos con dos ingles de, sí, sí, de chicas, sí, de 16 años. Acero la cara, boludo. Loco. Loco, los dos, ¿eh? Voy, Nardo, que cayeron los dos. No, porque Camilo. No, chicos, horrible. Si esto no es pago. Horrible. Si no era pago. Por favor. No era pago, chicos. ¿Qué no te, era, ese, tú unos cachetes blancos. Horrible. Enormes. No se afeiten nunca. No se afeiten nunca. Mira qué linda queda la barba Jape, por ejemplo. Le queda hermoso. Sí, no, por supuesto. A todos. La barba es el maquillaje de los varones. A mí me queda, porque yo tengo, viste, que tengo tres pelos sueltos, pero Jape, por ejemplo. ¡Ah! Barba de... Buena barba. Barba de guas. Imagina, Java, lo hemos visto, Java sin barba. Ay, no me acuerdo. Cuando hacía Merendando con el Faso, ¿cómo sí era? Sí. Merendando con la droga. Sí. Pero viste qué linda que tiene la barba así prolija, sí, pomposa. Sí. Yo una vez le regalé un shampoo o un coso para barba. Para barba. Y si tiene... Hermosa, le queda. Bueno, y en el caso de... Qué lindo que está Jabapé. Del otro lado. Estás lindo, Javier, si no sí, me estás escuchando. Sí, no, no está lindo. Y del otro lado, cosas que he hecho y no recomiendo, tratar de depilarse las zonas íntimas con cera sola. ¡Ay! Del 2015 al 2017 yo tuve pedazos de cera ahí. ¿Del 2000? Dos años. Seguía pasando. Porque aparte hay un momento que los, las, les. Sí, sí. Zorrocho. A los que les ha pasado, ¿qué voy a decir? Pero sí, es tan difícil. Cera, unas banditas acá. Cera en la ingle. Hay un momento que pocas veces en mi vida yo viví esa desesperación, que es la de... No sale. No sale. Un poquito de vapor. No sale. Lo volvés a calentar. Lo volvés a calentar. Tirás. Y no sale. Y cuando digo tirás, es... Vos sentís desde los pulmones, esternón, a los intestinos finos, saliendo para afuera. Y vos estás solo en tu casa. Y vos decís... Y en una situación indigna. Esto no sale. Y tampoco podés volver, no te puedes poner ropa. No decís, yo voy a vivir para siempre. Con cera. Con cera. En el chocho. En la chocha. Sí. Es, entonces empezás a rasquetear o a sacar de a pedazos. Me hace mal. Poros con sangre. Poros con sangre de los tirones. Y vos decís. Esa es cultural, Florencia, porque la voz, la cultura, te ha dicho que te tenías que depilar. Sí. sí, sí. No lo recomiendo. En absoluto. Y estas son cosas que pasan. Esto. Cosas que he hecho y no recomiendo. No haga nada definitivo después de las 12 de la noche. A saber, cortarse el flequillo. Uh-huh. Querer depilarse brasileramente la ingle con cera solo. No hago nada definitivo después de las 12 no de la noche. No tome ninguna decisión. Nada. Nada definitivo. Nada. Cosita cortita. Nada corto plazo. Que sea corto plazo. Final. Corto plazo. Que peli veo, que me cocino. Se debe. Va. Chao. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Cosas que... ¿Cómo era la consigna? Me olvidé. El título. Cosas que he hecho y que no recomiendo. Bien, perfecto. Cosas que he hecho y no recomiendo. ¿Qué querés que te diga, Daniel? Son varias. Bueno, el mínimo de la tarjeta se sabe. No, el mínimo de la tarjeta no se paga, chicos. ¿Cómo era la consigna? Cosas que no he hecho yo, pero que ha pasado en mi familia y no recomiendo... Mudarse con los suegros. Y sé que pasa mucho esta cosa que te dicen, pero ¿para qué? Si no les alcanza por un terrenito, construyan arriba o al costado. Vayan a vivir abajo el puente. Sí, sí. Sí. Vayan abajo el puente. La van a pasar mejor. No se mueve. No. Porque en mi casa ha pasado. Pasó en tu casa, che. Tuvieron que vivir con. Bueno, en mi caso pasó para con los. O sea que mis padres decidieron. Y nos mudamos con mis abuelos. Ok. Y después con la tía Olga. 92 años salía ahí la tía Olga. Claro, no. Que Dios la tenga en la gloria. Por supuesto, no, gran mujer. Qué mujer. Pero que alguien sea una gran persona no quiere decir que sea para convivir, ¿eh? No, estoy completamente de acuerdo. Pero sí, eso de construirte arriba. Sí, acá.
Tenemos autorización. Sí. A ver. No lo vamos a joder, ponemos dos puertas. Bancamos, entendemos la situación que sí, hay. Sí, claro, por supuesto. Ahora que la va a pasar mal, la va a pasar mal. No consignes cosas que he hecho en mi vida y no recomiendo. No, a mí me fue bien viviendo. Primero, espere. Segundo, sí, es personal. No sí, recomiendo. No, esto siempre es. A nosotros no nos importa lo que ustedes piensen. No, Dani, no es así. Sí nos importa. Claro que nos importa, pero para que se entienda. Ah, no importa. Para que se entienda. No importa. Sí, por supuesto. ¿Cómo no nos va a interesar, Daniel? Son nuestro público objetivo. Son los que hacen que nosotros podamos trabajar de... No importa. De esto, cosa insana. No importa, Flor. Realmente no importa. Mudarte en obra. Sí. Ah, claro. No, no tengo gas ni luz, pero nos vamos a arreglar hasta que pongan. Se hace mucho, sí, se hace mucho. Porque vos se te venció el contrato del departamento, lo que cosa, y te tenés que ir. Y no tiene techo la casa. No tiene techo. No tiene techo. No tiene techo. Y vos, en el entusiasmo, como todo en la vida, en el entusiasmo. No, pero con unos paraguas. Eso. No tiene techo, Cecilia. No hay techo. Cuatro pilares. ¿Eh? No tiene piso. No hay piso. No, es así, no, por supuesto. No. Porque aparte ya te empezás a acostumbrar. No, hace dos años que me baño con agua fría. No me pusieron nunca el gas. Y ya revoquete que le han dejado, ya no lo voy a pintar. ¿Entendés? Sí. No. Son cosas que uno ha hecho en su vida y uno no lo recomienda. Si recién conociéndote con alguien, en pareja, digamos, pero recién, un mes, no compre un viaje en 12 cuotas, por ejemplo. No, compras hasta un año de pareja, compras en la menor cantidad de cuotas posibles. Y en las fotos familiares al costado. Al costado. Sí, claro. Por la duda, sí hay que recordar. Porque por ahí la foto está linda. Cosas que he hecho en mi vida y no recomiendo, pensar también o no, o decir, tengo un picazón raro. Bueno, ya se va a ir. No se va. Anda al médico. Vaya al médico. Sí. Bueno, ahora están medias desbordadas las guardias, porque no sé si se enteraron. No, ahora no. Sí, no hay, enteraron. Hay un bicho que vuela. Nos enteramos. Que transmite una enfermedad. Son cosas, ¿no? Son cosas que uno ha hecho y piensa que le transmite un poquito de sabiduría al otro, que le puede servir o no, Daniel. Sí, no, esto es sabiduría. Déjame, sabiduría joder. Pura. Porque si hay alguien que ha vivido esta vida, es la Estela y el Ernesto. Punto. Por supuesto que sí. No mande audio enojado. No. Lo hemos dicho, no. Se lo manda a usted mismo. Mire, primero. Está la opción de mandarte a vos mismo. Cosa que sale todo ahí, lo reescucha usted. Y ahí analizas. Y ahí ves. Exacto. Porque ya salió la bronca y ahí puedes ver, lo estoy diciendo de cierta forma. Acá fue excesivo, ¿me entendés? Son cositas, cosas que hemos hecho en mi ustedes vida. Aprendan de nosotros. Pero claro, sí. Sí, hay que saber la vida. Hay gente que está mandando cosas que son realmente impactantes, ¿no? Lo vamos a abrir en el próximo. No, está bien. Pero algún título. Hay algunas que son realmente... Un título. Mucha gente que te dice, no prestar plata a amigos, ponele en esa, yo no entro. Principalmente, pues yo soy la que más pide. Pero aparte he prestado y nunca he tenido problemas. Pero bueno, se entiende. Es depende a quién también, ¿no? Cosas que he hecho y no recomiendo, okay. Chuparse de más en un ámbito laboral. Bien. Fiesta de fin de año. No. ¡Jefe! Menos. ¡Venga, jefe, para que te sonen el whisky! Y hace un mes que está trabajando. ¿Por qué? ¡Jefecita, venga para acá! ¡Venga, qué linda la pollera! No. Yo entiendo que... Agua, salgan después. Pero los nervios pueden jugar en contra. Salgan después. Sí. Cosas que he hecho y no recomiendo, tomar sin comer. No. Tomar sin comer. Sí. Mamá. En un casamiento. De alguien que no conoces. Tomar sin comer. Sí. No. Beber como siempre. Siempre, obvio. Pero el tema es que la panza vacía. No, coman, chicos. Se metan en el sandwichito. Sí. Sandwichito, pero y aparte, pan, en esas ocasiones... Uno entra en confianza con gente que... Porque uno se pone lindo, se pone cariñoso. Guapo. Pero con gente, ¿me entendés? Capaz que está el jefecito con su familia y sus hijos. ¡Jefe, venga! ¡Que de el tren! ¡El tren! ¡El tren! ¡Chucu, chucu, chucu! La mujer del jefe mirando, como diciendo... Esta es la nueva interna. No. Aplica esto cuando vos querés evitar lo que estás diciendo vos, Floxu. No mojar al mozo para que te traiga todo constantemente. Porque vos le decís, chiquita, chiquita, vení. Le vas poniendo un dinero para que la botella no termine de llegar nunca. Bueno, el Martín Fierro. Sí.
Yo en el Martín Fierro. Solo yo. Solo yo. Pregúntale a Facu Villegas, todavía se está recuperando del pedo. Todavía tiene resaca. Lo tuve que tirar yo adentro del avión. Yo. Pero bueno, ahí pesado, también, chico. ¿Me entendés? Ahí en esa es como que después dijimos, qué raro que no hayamos ganado. No vamos a ganar nunca, nunca. Más. Nunca, porque, bueno, sí, yo después gané, pero... Pero... Si la Tete Cutaro está diciendo al aire, la mesita del fondo, que le puede bajar un poquito la intensidad. Leonardo Escanilla quiere hacer un brindis y parte la copa. Todo lleno de vidrio, la ensalada. Para que Tete Cutaro diga, la mesita del fondo, menos... Sí, estamos hablando del Martín Ferreno. Sí, ¿cuál es? En las Termas de Redondo. Lugar horrible. Yulaisis no lo sabe. Horrible el lugar. Lejos de los peores lugares, la cosa más horrenda que vi en mi vida. Horrible. Tortugas y pobreza. Y yo estuve 2 días, porque fue un día antes con el Nacho y con Frida. ¿Qué? A comprarse jeans encima. No lo sé. Y fuimos al casino con el Nacho y Friedman. ¿Perdieron o ganaron? No, no jugamos. ¿Por qué no jugamos? Porque fuimos a ver. Dijimos, bueno, a ver, vamos a la confitería bailable de Modé. Era el casino. Cosas que he hecho. Bueno, y acá lo podemos ampliar más con esto del alcohol. No consuma ninguna sustancia psicoactiva, sí, sin estar en un grupo, seguro, de personas que lo contengan, con, sí, el que pueda rechequear. Claro, claro, claro. Antes de esta maravillosa idea. Se recheque. Hago un brinde, no, lo saco al Sergio. No, no, rechequen. No. Vos siempre preguntale al lado. Rechequear. Por lo tanto, al lado tenés que tener uno que esté sobrio, ¿no? Claro. ¿Entendés? Grupo de gente que sepas que te quiere. Uh-huh. Porque encima uno en esos estados se quiere hacer amigos nuevos. Amigos nuevos al que no le interesa tu, sí, integridad, sí, sí, física, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces ya estás. Que no te conocen. Caes a una mesa, ponele, de un Martín Fierro, uh-huh, y llega alguien y dice, hay unas chicas de un programa de Bariloche que dicen que conocen un after. 7 de la tarde era esto. Son, ¿no?, las 7 de la tarde, sí. Un after sería mucho más tarde. Mucho más tarde. Esas chicas no están en la fiesta. No van a ir. ¿Eh? Y deja de escupirle la nuca a Luis Ventura. Hay una chica de un programa. Porque ya estamos manginiendo si todavía no ingresamos al lugar. No estamos en el hotel aún. Estamos en la pileta. No beban botellas de vidrio dentro de una pileta tampoco, porque se puede caer la botella. Cosas que he hecho y no recomiendo: estirar mucho una jodita física. Claro. Esta cosita de... No. No, porque termina mal. Sí, termina mal. Y yo soy una de esas. Sí. Yo es como que empiezo y ya después dije, no, ¿qué pasa? ¿Con quién? Me arranco. Y me embolo. Yo la llevo muy arriba. Sí, está bien, sí. A mí, el señor Nardo Escanilla, ponele, sí, tiene esta cosita de asustarme. Sí, y vos te asustas fácil, porque también... A mí me afecta un montón. Y el chiste es buenísimo. Pero aparte, entonces, a mí se me asusta y yo después tengo una semana en la cabeza qué grúa voy a contratar, no, bueno, para saltar por el, claro, techo de su casa, no, lo tuyo es venganza, e ingresar a las 3 de la mañana, toda vestida como Samara de la Llamada, no, agarrarle los pies cuando... No puedo... Entonces, es como que las practical jokes a mí me... ¿Sabes qué broma? No se me va bien. Sobre eso me gusta. Ahora que no, saca todo. Que no nos está. Se me cortó el mío. Que no nos está escuchando nadie, Floxu. Por ejemplo, vos estás durmiendo con tu pareja, ¿no es cierto? Pero no estoy, no estás casado. Estás durmiendo con tu pareja, entonces no importa. Bueno, así pero es, lo que puede. Es pecado. Bueno, vos agarras una silla. Escúchate esta. La pones en el colchón, arriba. Entonces vos te pones. No me... Pará. Así sobre la silla, tapada con la sábana. Como si estuvieras. Y la otra persona está ahí, no está como elevada. Como si estuvieras poseída por un demon. Escúchame una cosa. No doy más, por si no me entendí. Sí. ¿Cuántos meses en coma tiene que estar la persona del lado para que vos subas una silla mientras duerme, la coloques, te acuestes, te tapes? O sea, que es el principio de Kill Bill, ¿me estás contando? No entendiste el juego. ¿Cuán? ¿Pero cuál? Un banquito que no haga ruido. ¿Vos vas a poder poner un mueble arriba? ¿Cuán profundo dormís? Yo muy. A mí, a mí eso me lo ponen así. Bueno, a mí también. Pero la persona que yo tengo al lado, yo hago esto.
¿Qué? ¿Me despabilé? Ah, bueno. Ah, me despabilé, no duermo más. Está bien, entonces. No puedo dormir más. Él te lo tiene que hacer. Está bien, bueno. Menos Nardo. Pero está bien. Entonces él te lo tiene que hacer a vos. Entonces, cuando vos te levantas, abrís los ojos, hay una persona flotando al lado tuyo. Sí. Me parece raro. Me parece más que la persona no tendría que estar en la habitación para hacer eso. No, porque el chiste es ese. Cosas que he hecho en mi vida y no recomiendo. Vivir. Esa cosa de, no, pero seguro no pasa nada, sí. No estaba en esos días. ¡No! No. No. Después tenés que ir. Comprar. Bueno, sí. Prendiéndole vela a todos los santos, sí, sí, que no cree. Ajá. ¿Entendés? Diciendo, en todo caso, después, ¿cómo, sí, cómo sí, hacemos? No. 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 Es N, coma, no. No. Bien. Hoy vamos a tener un marco precioso. Un peso muy grande, Pablito Olivares. ¡El Jujú! Que no está escuchando. ¿Qué hace el chiquín? Boludo. Aparte de irse el 12. Boludo. La rompen el 12. La rompe a todos lados. Beso muy grande, Javapé, que también pone carita de. No, está escuchando también, sí, sí, acá lo vi. Javapé, que está nominado a Influencer Gastronómico del Year en el circuito gastronómico. ¡Epa! Para que gane, yo te voté, Javapé. ¿Y quién más nos estaba escuchando? Yo lo quiero votar, no sé dónde. Yo también lo estoy escuchando, dice el sommelier desde Ecuador. Hola, Juli, querido. Hola. En la página del circuito gastronómico. Sí, ¿y todo esto de interrupción va a algún lado? No, o... porque quería hacer el momento de sociales. Pablito Olivares, Javapé. Estoy saludando a la estrella, Florencia. Hoy vamos a tener un maravilloso... ¿Quién me mata? Maravilloso... No hora paranormal. Sí, claro, no, no hay hora paranormal. Me mandaron un caso muy copado, la verdad que sí. Me distraen, dejen el celular. Porque si es que me distraigo. Pero si el celular lo tenés vos, Florencia. Yo también estoy escuchando, dice Mariano de Eclipse. Bueno, hola, que ya es hora de volver a pautar también, Mariano, ¿no? Mariano, 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 Mariano. Y también pueden mandar algunas cositas lindas ahí. El traslada muerto, también está escuchando. Bueno, un beso grande. Traslada bueno, muerto. El tos. Traslada muerto me mandó un caso. Así te lo di. Hola, yo también los estoy escuchando. ¿Quién? ¿Quién? Ah, bien. Ah. Soy el encargado de Stowaway. ¿Qué? Esto, gran bar de Güemes, gran bar. Yo también lo estoy escuchando, mi amiga Juli Palombo. Juli Palombo, Juli Palombo. Acá hay uno que dice, yo los tengo en mute, no los estoy escuchando. Bueno. Vamos a arrancar, ¿verdad? Porque a las 34 y yo, sin casarme ni ser madre. Ni café. Vamos a pedir un café, sí. Volvemos y arrancamos con el programa. ¿Les parece bien a todos? A mí me parece brutal. ¿Eh? Me parece. Cosas que he hecho y no recomiendo. Trabajar con la familia. Bienvenidos a todos. Tarde, a un maravilloso. Los amo, tiene cosas hermosas. Tarde, te cuéntame, chiquito. Hay 200, dice. Yo también los escucho. La Jeep y la Ti. Chefa, 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 chefa. Ya les digo para que después no se ofendan. Todo el mensajero dice tener hijos. Y todos dicen, no, es una cosa hermosa. Está diciendo alguien que nosotros no somos padres. Nosotros no somos padres. No podemos opinar de eso porque no lo hemos hecho. Bienvenidos a todos. No, bienvenida a vos, Florencia. Bienvenida vos, Floxu. Floxu, 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 Floxu. Abasta, chicos. Tranquilos todos, esto no es una pausa. Solo estamos tomando envión para el próximo bloque. Estás escuchando Basta Chicos por La Sucesos. Con Coca-Cola retornable podés disfrutar momentos mágicos. Acércate a tu comercio de barrio más cercano y lleva tus tapas blancas. Tu bolsillo te lo agradece y el planeta también. Coca-Cola retornable, magia que vuelve. La solución a todas tus necesidades en vidrios en un solo lugar. Bicor, vidriería de obra y particular. Espejos, muebles, divisorios, trabajos a medida garantizados. Bicor, vidriería, para tu casa o grandes edificios. Llámanos al 461-5794 o visítanos en Avenida Armada Argentina 580. Bicor. Profesional inmobiliario, CFE matriculado.
Así avanza Horizonte en Vivienda Social. Conforme al segundo plan bienal en marcha, 100 nuevas viviendas fueron adjudicadas en marzo y otras 170 se adjudicarán en el mes de abril, entre ellas en la fracción Robles de Horizonte 3. Además, 950 viviendas se encuentran en plena construcción en diferentes conjuntos habitacionales de Córdoba capital. Y en materia de infraestructura, recientemente fueron concluidas las obras de cordón cuneta, pavimento y espacios verdes en la fracción Matienzo de Horizonte, mientras se encuentran en plena ejecución en los barrios Carrara de Horizonte y Dr. René Favaloro Sud 2. Próximamente, Bulevares de Horizonte 2 y Plátanos de Horizonte. Así avanzamos. Con o sin crisis económica, Horizonte es la opción posible en vivienda propia. Horizonte, los pies sobre la tierra. Fábrica de envases Robert Pack. Todo para la industria gastronómica. Vendés lomitos, pizzas, empanadas y querés que tu producto llegue bien. Comunicate con Robert Pack 479-4614. Calidad, precio, Robert Pack. Vuelve la feria de artesanías más importante del país al Complejo Ferial Córdoba. Del 27 de marzo al 2 de abril te vas a sorprender con creaciones únicas elaboradas por reconocidos artesanos. Además, disfruta del espacio urbano, sector comercial y una variada oferta gastronómica a cargo de los food trucks. Te esperamos con más de 500 expositores y una propuesta perfecta para toda la familia. Del 27 de marzo al 2 de abril, Feria Internacional de Artesanías. No te la pierdas. Evento marcado en Ley 10.032, Gobierno de la Provincia de Córdoba. El dinero en efectivo, Credit. ¿Necesitas efectivo? En Credit te podés llevar hasta 1.000.000 de pesos y empezar a pagar en mayo. No lo dudes más. Ingresa a Credit.com o llama al 0810-122-7373. Credit, el mejor préstamo siempre. Préstamo sujeto a la aprobación de requisitos. Vení a Yumac y subite a tu moto 0 kilómetro. Aprovechá el plan de ahorro Yamaha. Suscribite ahora y tené una bonificación de 30.000 pesos en la primera cuota. ¿Qué esperás? Llévate la Yamaha FZ SFI en 60 cuotas. Te esperamos en Rivera Indarte 470 y 520 y Colón 3.995. Protege tu hogar o negocio con los sistemas de seguridad electrónica líderes del mercado. Somos Domo, venta de cámaras de seguridad y alarmas de calidad. Basándose en innovaciones tecnológicas, ofrecemos soluciones, sistemas y servicios de seguridad integrales. Visita nuestra tienda online con atención personalizada. Ofrecemos asesoramiento personalizado para técnicos e instaladores. Estamos en Avenida Valparaíso 3960 o visita domo.com.ar. Domo, el nombre de la seguridad. Polo Positivo presenta su nueva tienda online en electricidad e iluminación. Polopositivo.com.ar. Entrás, elegís y compras con todos los medios de pago. También te esperamos, como siempre, en nuestro showroom de Jerónimo Cortés 40, Alta Córdoba. Polo Positivo. Energía positiva. En Manila Drinks estamos convencidos de que la vida se disfruta mejor con un buen trago en la mano. Desde los clásicos hasta las últimas tendencias, cada botella es una invitación para vivir al máximo. Vení a conocer Manila Drinks, un lugar de momentos memorables. Avenida Rafael Núñez, 3612. Instagram, manila.drinks. ¿Y vos? ¿Qué bebida estás buscando? Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. En Saniplas somos especialistas en instalaciones sanitarias. Más de 40 años de experiencia nos avalan. Tenemos toda la línea de cañerías para agua fría y caliente, gas, desagüe y todos los accesorios para que tu obra siga avanzando. En Saniplas encontrarás los mejores productos para tu instalación sanitaria y siempre con la mejor atención y entrega permanente. Visítanos en nuestras sucursales de Recta Martinoli 8163, en nuestra casa central de Magariño Cervantes 911 y ahora también en Zona Sur, Avenida Armada Argentina 772. Saniplas, acompañando tus proyectos. Veterinaria El Naranjo. Atención médica en consultorio o a domicilio. Cirugías, internación, carnet de vacunación, consultas por medicación. Lo que necesitas para la salud de tu mascota. Además, nos ocupamos de su bienestar. Guardería, pet shop, peluquería y más. Veterinaria El Naranjo. Venta de alimentos balanceados de primeras marcas. Veterinaria El Naranjo te está esperando en Maestro Vidal 1833. Consulta por WhatsApp al 351-533-4443.
Sumate a una alimentación más sana consumiendo frutas y verduras congeladas todo el año. Frutillas, arándanos, espinaca, champiñones, mix de frutos rojos, mango y una amplia variedad de productos para el hogar, comercio e industria. Distribuidor exclusivo en Córdoba. DLR Alimentos Congelados. 351-517-4305. Seguinos en redes como @conosud y @DLR Congelados. Si buscas invertir en tu descanso de calidad, Dormimás es el aliado de tus sueños. Colchones, sillones y todo lo que necesitas para invertir en tu espacio de mayor confort. Dormimás, Rodríguez del Busto, esquina Los Granaderos. Ahí, en las cinco esquinas. Dormimás, garantizamos tus sueños. ¿Qué hace un limón en el agua? Limón, nada. Aquarius Limonada, con todo el sabor del verano. Exceso en azúcares, exceso en sodio, exceso en calorías. Aquarius Limonada, alimento líquido con 5% de jugo de limón con vitaminas B3 y B6. Sabor limonada, Aquarius es marca registrada de Coca-Cola Company. Somos especialistas en limpieza interior completa y tratamiento para brillo de tu vehículo. Limpieza de sillones, cortinas, alfombras, sueltas y pegadas, tratamiento ignífugo. Guantes blancos. Carafa 2864, teléfono 480-0020, guantesblancos.com. Guantes blancos. Para los que viven pensando en un futuro mejor, Caruso Seguros, seguros de vida. Visítanos en tu sucursal más cercana o consulta con tu productor asesor. Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400 o www.ssn.com.ar. En Salamandras Córdoba, no solo te acompañamos durante el frío, se viene el calor y tenés que conocer nuestra línea de parrillas. Fogoneros, parrillas móviles, chulengos y asadores. Búscanos en las redes como Salamandras Córdoba o en nuestra web salamandrascordoba.com.ar y elegí entre toda nuestra línea gourmet. Salamandras Córdoba todo el año. Desde Mercurio hasta Plutón, pasando por la Osa Mayor y unas cuantas estaciones espaciales. Estás presenciando el mejor show audiovisual de la galaxia. Basta, chicos, por los sucesos. Bueno, mira qué lindo que suena. Pero qué lindo que suena. Estamos en vivo en Twitch, estamos en vivo en YouTube. Sucesos TV. Pongan suscribirse al canal, che. Pongan pulgarcitos arriba. 153-506-360. Abrimos el mensajero. Cosas que he hecho y no recomiendo. Sí. A saber, dos puntos. Hola, ¿cómo les va? Gracias, chicos, buenas tardes. Soy Juan el Carnicero. Lo que no recomiendo hacer después de los 30 es entrar al pogo a cualquier tipo de cualquier banda, no lo recomiendo. Después los 30, se ve el show del fondo. Desde el costado, sentadito. Y haces el pendejo y echándolo huevo. Después de los 30 no se va más al campo de parado. No, ojo, yo sí voy al campo al costado. Aparte, ¿para qué si vos no ves? Pero a veces se va en el campo. Hay que tienen que hacer upa o un quilombo. Anda una plateadita linda, sentada, te pone pi ahí al nivel del escenario. ¿Para qué? ¿No ves? ¡No ves! Te tienen que levantar. ¡Ay, espérenla! Pero es un ratito nomás. ¿Cómo? ¡Ay, miraste, Florencia! Bueno, va. Vaya al lugar que le corresponde. Seguimos. Este es el Ernesto. Casarme, eso nunca se va. Es el karma que te queda toda la vida. Señora, no. Casarme, chicos. No le fue bien. A la señora, ella algo que hizo y no recomienda, enfáticamente, casan, chicos, casan. No se casen. No, y le digo una cosa. Lo peor, no se va más. A la señora, que sí se va. Usted va a un abogado, porque está la ley de divorcio, usted se divorcia y chao, se fue el casamiento. Inmediatamente, hija de la gritona, hija de la separada, hija de la... No. No. Bueno, son cosas que cada uno, a ver. Yo me casé una sola vez en mi vida y no lo volvería a hacer. Bueno, que cada no uno. Sí. ¿Puede ser que alguna vez juguemos con una selección que te den ganas de ver? Contra una selección más o menos que tenga un cierto nivel. ¿O siempre vamos a jugar con selecciones que le hacen 4 o 5 goles fácil? Claro. Tiene razón. Será de Dios que una vez ganamos. Una vez juguemos bien al fútbol. Una vez, podemos jugar bien al fútbol. Una vez.
al fulbo. Anda, más que chicos. Yo no lo hice, pero lo vi. No, lo entonces no. Lo que no se haga es que lamentablemente vinieron a buscar a un compañero de trabajo y lo despidieron. Y no solo eso, sino que dice, yo no me voy solo. Le metió un bollazo. Ah, bueno, bueno. Primero no es suya la anécdota. Pero aparte, ¿por qué? Y segundo, no metan bollo. Nunca. Yo me voy, pero... Cosas que he hecho y no recomiendo, ser madrina o padrino de alguien que no es completamente directo a vos. O sea que... También o sea, estoy en contra. O sea, si no es tío, hermano... Estoy en contra. Para mí, si sos hermano, ya sos tío. Ya sos tío, ¿sabes? Claro, claro. Pero bueno, son cosas personales. Un tatuaje borracho. Y, bueno, no, claro. Sí, sí. Y no. Ojo acá, Cosas que he hecho y no recomiendo, irte de vacaciones con otra familia, aunque acá te lleves bien. Ah. ¿Le puedo ver un sentido? Sí, sí, un sentido tiene. Sí, sí, sí. Porque no es lo mismo, 12 días... Con mucha expectativa. Y mucha gente. Con mucho gasto de plata y cada decisión. El viaje que siempre soñamos. Una remera para cada uno que diga. El viaje que siempre soñamos. Enrique Tour. Los 60 del Ernesto. Sí, 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 sí. Bueno. No. Bueno, bueno, bueno. A ver. Por Dios, nunca vayan a vivir a la casa de los suegros. Yo me fui con... Oh, y lo peor es mejor vivir en el infierno. De con los suegros. Infierno de infierno. Salvo que te des bien. Huevos, llegan a cualquier... Comen boludeces y te obligan a comer. No dejan salir los gatos al patio. Porque se van a pelear con otros gatos que no conocemos. Claro. No podés cagar en paz. No podés cagar. Y hay dos más, no. Es mejor vivir bajo un puente, es mejor separarse, es mejor pegarse un cuento. No, perdón, en esa yo no lo he hecho, pero es posta. Imagínate si ya la presión de llevar una relación, después llevarla en convivencia, encima también en convivencia con suegros o tus propios padres. Mm-hmm. No chico. Debe ser sencillito. No lo debe ser. ¿Cómo es que dice esta cancioncita que puso la riñoneta de todos los días? Sí, claro. Bueno, bueno. Qué lindo esto, che. Gracias, Rini. Está feliz Rini, parece. Está feliz. Hoy vamos a hablar con Rinzi, Una copa de brindis, cuando brindas, al número 100 se rompe. O sea, hasta 99 aguantan, al 100 se rompe. Segundo, nunca mandes audio cuando estás enamorado de alguien. Borracho. No, jamás. No, bueno, si no es correspondido, no. No, obvio. Y si está, pero si está en pareja bien, sí. Claro, sí. ¡Ay, que... mami! ¡Amorcy! ¡Amorcy! Espérame, que ya le voy para allá. ¡Mercis! 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 Muy chupa. Muy bebé. Bueno, bueno, bueno. A ver. Che, sé que esto no tiene nada que ver, pero ¿cómo siguió la novela de Rini? Bueno, no sí, hay ahí, vamos, ahí vamos, ahí vamos. Tengo el pocho, claro que listo. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. A ver. Hola, chicos, ¿cómo andan? Los amos. ¿Qué no hacer? ¿Qué no recomiendo hacer? Casarse, la peor decisión de la vida. Bueno. No lo hagan, me prefiero un corchazo antes de volver. No. Pero no sé, pero para, pero esto están hablando, ¿se arrepienten de la fiesta o se arrepienten porque se terminó la relación? Porque se iba a terminar casado sin casarse. Bueno, o no lo sé, pero él se está arrepintiendo de haberse casado, no de la fiesta. Pero sí, a ver. Hola, basta, chicos, yo lo que he hecho y no recomiendo es chuparse y mandar mensajes. O sea, si usted se va a mamar como mula, guarde celular, ¡Mercis! De luz y tiene el ¡Yes! Tío, por favor, ¿sí? ¡Yes! ¡Merci! Mira que llevo ahí. Y ojalá que no. Mira que toda la noche llega después ahí. El celular acá y sigue grabando. Sí. ¡Merci! Y a los amigos. Y ya la peor a los amigos. Cecilia, decir tu mamá que cuide el chico, vamos a salir. Son las 4 de la mañana. Son las 4 de la mañana, soy madre. Sí, no. El celular en el bolsillo. Oye, acá qué maravilla. Pará, hay una que sí, es de mi padre y tiene razón.
cosas que he hecho y no recomiendo, no salir sin ganas. Claro, no, no. Cuando no gana, tenés ganas y te insisten, te insisten, y vas o con las peores de las ondas o vas y pasa algo feo. Si no, no, si no tenés ganas. Si no tenés ganas, no, se sale. ¿Para qué? Si ya sabía que no tenía que salir. ¿Entendés? Porque, por ejemplo, vos vas, ¡pum! Chocaste. Si ya sabía que no tenía que salir. ¡Qué piedra! La madre que me reconte remit. Claro. Sí. Porque también ya salís con una predisposición mal barajado. Mal barajado. No usarte con aguja, nunca. Chicas, no, jamás. Debe ser re incómodo. A ver. No, Curtino, querido, no. ¿Qué hice? El divorcio o el papel filmado ante un juez y demás no anula lo que la decisión que tomaste de casarte. Puede que anule una forma legal que te permita hacer o deshacer negocio, emprender o no emprender lo que... Sí, eso es. Listo, cuestiones de papeleo. Sí. La consecuencia, la secuela, la marca del casamiento, abuela. No se hubiera casado, hombre. Te lo dice si un tanto... tipo que es casado, divorciado y vuelto a casa. Ah, no prendió. Bueno, si fuera poco, ¿no? No prendió. El académico y Beatlemaníaco. Y tírate de Gentle Whips, ¿qué tanto? No puedo entenderlo. Para mí eso no lo puedo entender. O sea, más allá que sí, legalmente te separaste, vos te separaste. Sí, pero él quiere decir como que la muela sigue doliendo después. Bueno, esa es la relación. Iba a ser claro. Con o sin anillo, con casado, sin anillo, con anillo, sin no anillo. Sin anillo, con anillo. El anillo no es el problema acá, ¿eh? No hay problema anillo. De anillo ahí. No. Hola chicos, necesito pilas para tomarme la agaromba porque me tengo que hacer una colonoscopia. ¿Alguno de sus oyentes lo han hecho? Dice Vale. Y no tendrá, mami, si vale. te ponen la anestesia general que da ahí. ¡Ah, papá! ¡Qué divina! Anda con alguien porque no puede manejar después. Claro, chiquina. Sí. Pero ni te enteraste, mami, A ver. ¿Cómo anda la banda? Dos cositas. La primera, después de los 30, no se chupen. Chicos, la resaca dura 4 días. No te de acuerdo. El primer día una mierda, el segundo día vas recomponiéndote, el tercer día diarrea full, el cuarto día ya lo dejas pasar a sólidos. Lo otro que iba a preguntar, ¿cuándo vamos a hablar del temita de Rini y de lo que va a suceder con él? En breve. En breve. A ver. Hola, chicos. Hola. Después de los 40, si va a entrar en una drogacera, que sea de día, nunca más de noche, porque uno ya no ve bien. De noche uno ya llega cansado. Ya llega que cansado. Sea tempranito, si va a alargar, que sea de la mañana. De la mañana. Hasta la tarde y noche. Para la drogacera. Estoy de acuerdo, no en la drogacera, pero estoy de acuerdo, sí. No consuman sustancias. Con el cambio de horario. 6 de la tarde. ¿Viste la gente que te dice, hey, 6 de la tarde, descorchaste? Sí, porque no voy a descorchar a las 3 de la mañana. No va a terminar bien. No termina bien. No, no. A las 6, yo, 11 de la noche, me estoy rique sabroso yendo a dormir. Bien en pedo, tapá y te brota. Tapá y te acá, un poquito que me gire el techo. Oh. ¡Y así! ¡Merci! ¡Era Yeri! ¡Merci! ¡Ya me despierto, Yeri! Y el otro lado diciendo, ojalá que no. Ojalá que nunca más duermas mucho. Nunca más. Ojalá que duermas muchísimo. Me chupo en la fiesta de fin de año, chicos. Me llevó a casa el encargado de la sucursal por pedido del jefe. Llévalo, por favor. Llévalo. Casi chocamos porque desde la ventana de atrás, en donde me habían colocado cuando me desperté, me pareció maravillosa idea hacer un Superman desde atrás y tocarle como si estuviera volando a él. ¡Hey! Encima un... Nunca más me acomodaron un franco. Un chupado imbécil. Encima, porque no podía decir el piola, el tranqui. El inquieto. Javier. No se apaga, nunca se apaga. No se apaga. ¿Dónde está el off? Sí, claro. ¿Dónde está? Ya que le dé o que se chupe más y se duerme. Porque esta cosa al medio es tremenda. Date un vaso, Maiga. Es insoportable. ¿Entendés que le salió? Vayamos a Cancún en 12 cuotas. ¿Vos entendés el susto del que va manejando que te parezca? Yo le meto un bol. Yo lo cómodo. Córtame esto, por favor, esta anécdota. You lie. Maravilloso, igual. Maravilloso. Hola, Lola. Algo que hice y no volvería a hacer: cruzar miradita y ojitos con compañera de trabajo donde doy clases. Es complicado. Con compañerito de trabajo donde da clase. Fifar en el labu. Eso estás diciendo. No. A ver. Hay una cosa que es peor que sacar algo en cuota con tu pareja: que es sacarle un préstamo a tu suegra. Un préstamo devolver en 24 cuotas. No lo hagan. Es que no puede ser en cuota la devolución, chicos. No puede ser en cuota. El problema es plata, chicos. No, es la plata siempre va a ser un problema. Muy clarito todo ahí. Y no en cuota. Porque si yo le digo, Floxu,
Préstame 100 lucas. Vamos a ponerlo así. Toma. La Flox me presta 100 lucas, yo le devuelvo 120 el mes que viene. Punto. Chao. No me la cuotita, la boludé y vamos a tener un problema. Igual a mí me están pagando algunas cositas, así que no quiero hablar sobre este tema, ¿eh? ¿Sí? Un ventilador, todo. Bien, también, también. Hola, equipo, ¿cómo les va? Cosas que he hecho y no recomiendo es bañarse con el calefón enchufado. Porque te quema hasta el alma. Saludos, chicos. Los que se enchufan, esos que están. Los que. No, no, no. Hay unos que son como que están ahí en la misma bañadera, en la misma ducha. Y se enchufa, hasta corriente te la ves. Claro, claro, ahí va, ahí va, ahí va. A ver. Cosa que no recomiendo es estar en pareja con una mujer que tiene hijos adolescentes y tratar de hacerse el padre furioso. Y bueno, creo que ahí el temita, ¿eh? El problema no es que la mujer tenga hijos, el problema es que usted se quiera ser el padre. Usted no es el padre. Ubíquese. Es la pareja de su de la madre de los chicos. Irse, y no recomiendo irme de vacaciones con dos parejas más. La pasé como el sorcho, cuando volví no los quería ver más. Debe ser horrible. A ver. Y otra cosa también que no recomiendo trabajar. Se pueden evitar hacerlo. Se pueden evitar. Y sí. No trabajen. El sueño, ¿no? El sí, sueño sí, todo. Sí, sí, por supuesto. ¿A quién se le ocurrió también, no? Buen día. Hola. No le acepten nunca una salida mano a mano al amigo que acaba de cortar. Gran consejo. No, bueno. No, bueno. Y yo con la Flox y le acompañado. Pero ese es el momento en donde hay que estar, estamos los pingos. No, no, los no, pingos no, yo la Flox y le acompaño, conozco el tema, ¿eh? Conozco el tópico. No, no, por eso conocemos el tópico. ¿Y Barry Joffre? Conocemos y el tópico. Tolengo, no, pero ahí no se suelta la mano. Y Johnny Bravo, ahí es el momento. Ahí no se suelta, ahí hay que bancar. Y hay que salir con botiquín, con la duda que ahí se quiere ir a buscar algo. Porque te va a tocar a vos. Quiera llorar, quiera, hay que estar. Y sí, viejo. Sí, no, ahí hay que estar. Sí, lo importante ahí en el desamor es organización. Punto. Se sabe de antes, ya estamos grandes, ya sabemos cómo hacer esto. ¿Cuántos somos? ¿Dos, tres, cuatro? Bueno, vamos a comer los horarios acá. ¿Qué se compró? ¿Una bolsita entonces? Para que la chica se bañe. Bueno, abrí un poquito los cortes. Va, va, va. Alguien que le vaya pidiendo la comida, claro, la cocina para toda la semana. Diga, chicos, no nos vamos a tatuar ahora. Ahí no se suelta la mano. No, hacer bungee jumping en el embudo, no. No, 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 ahí no se suelta la mano. Claro, viejo, a ver. Yo me arrepiento de haber visto El Hobbit del cine. ¿Qué peso de embole que me comí? Ese y de haber acompañado a mi señora a ver Ismael Serrano en el Orfeo. Bueno, ¿no le parece muy puntual? Lo de Ismael Serrano, te lo banco. Lo de Hobbit. Este señor que ve, los caballeros de la mesa cuadrada con el Rolo Puente, Florencia. ¿A nadie más le dio una pena mal el del calefón? No, bueno. Oye, esto está buenísimo. Cosa que hice y no recomiendo, armar grupo de WhatsApp muy rápido. Chicos, salimos una cenita. ¡Ay, qué lindo! Hagamos un grupito de WhatsApp. ¡No! ¿Qué, culiao? Silenciado para siempre. ¿Por qué? Por favor. Pero viste que ahora te podés ir, no sale que te fuiste. Está bueno eso. No recomiendo ponerte de novio o novia con una persona hija única. No, mira. No, no me pasa. Salvo que la otra persona también sea hijo único, como tus padres, por ejemplo. Claro, no sé si se anula como la multiplicación. No, no digo que se anula, pero se entienden un poco más. A ver. En junio me voy con mi novia y mi hermana y mi cuñada de vacaciones una semana. ¿A dónde, che? No sé si es una buena decisión, pero bueno. No, no lo es. Pero bueno, no lo sabemos. Puede ser que le pase bien. No, la van a pasar para el orto, pero ¿a dónde se van? Yo he viajado mucho en grupo. A mí siempre me ha ido bien. Que para ridícula. Él está diciendo en pareja. Sí. Pareja él con la pareja de la hermana. Pero he viajado con parejas. Sí, no, pero bueno, estabas en pareja. No, yo estaba sueltita, pues, divina. No es lo mismo. No es lo mismo. Están discutiendo estas dos. Sí, que sí, no es lo mismo. No es lo mismo. Y sí, que sí, que sí, que para yo. No viajen con amigos en pareja. Quiero sumar otra. Cosas que he hecho y no hay que hacer más. Sostener amistades solo porque lo conoces hace mucho tiempo. Tipo, sos amigo toda la vida. Ya está, chicos, maduro, estoy con esta persona, sí. O sea, gente que no, porque el martes tenemos la junta con el cole por mes y porque elegí lo que querés ver. Elegí lo único, hacer cosas que te generen placer. El tiempo es finito para andar ahí, viste, con compañeros hablando del colegio, ¿eh? Que no veas hace 40 años al pedo. Pero juntate con los que tengas ganas de juntarte. A ver. Hola, Flu. Ahora para que los que se van en pareja se van al Machu Picchu. Encima es un montón de cosas, subir, bajar. Debe ser un hermoso viaje, ¿no? Sí. Debe ser un hermoso viaje. Pero de última, para mí, si es con mucha gente, sí, no el viaje muchos. Tiene que ser, no, pero te quiero decir, con gente, así con un viaje compuesto, tiene que ser más simple. Ok. Playa.
Porque ahí tenés muchas cosas para decidir. ¿A qué hora sale el bondi? ¿En qué tour hacemos? ¿Cuánto gastamos? ¿Me entendés? Claro, no, te vayas, más no te vayas a Nueva York con dos parejas amigas. Yo quiero ir para allá, no, pues yo quiero comprar. No, pues yo quiero acá. Pero playa. Yo quiero allá. Una cosa plaza. Simple. No, ¿qué hacemos? Plaza. No hay que decidir nada. Se decide nada más a qué hora se despierta cada uno. Y si quería morfo, vaya morfo. Claro. A ver. Dani, ¿cómo andan todos? Nene. ¿Qué tal, chiquito? Sí, pero coño, arrancamos muy bien esta semana, mierda. Bueno. Les mando unos besos para que se llenen de cariño y amor. Vamos, vale. Acá. Toda besada. Lo que yo hice, que no recomiendo hacer el resto, es negar que uno es inútil para las cosas de las casas. Me mudé solo, quise armar la silla, todo arma para el culo. Todo. De ojete el piso. ¿Sí? Quise arreglar la llave del bidet, para el culo arreglar también. Me quemé el beso vieja. Hay que admitir que uno es inútil. En eso hay que decirlo. A mí, Nardo. Y no es de vago, Yo tenía el lavarropas nuevo. Le digo, Nardo, no me lo podés. Vos seguramente lo sabés instalar. Me dijo, no lo voy a hacer porque te aprecio. Claro. Vamos claro. a traer a alguien que sepa claro, hacerlo claro. y vamos a mantener nuestra relación. Uno tiene que reconocer cuando algo ¿entendés? Ya se le escapa. Por favor. Ahora, si lo sabés hacer, ya es de vago no hacerlo. Sí, pero hasta ahí. Porque viste cuando decís, me a mi arquitecta, le voy a pedir que me haga unas cositas, una boludez. Si a ella, ¿qué le cuesta? Ya te empieza a pelear. No, ahí ya tiene un problema. Ya tiene un problema. Sí. ¿Entendés? Ya tiene un problema. A ver. Qué guanaco que sos, Curtino. Casi se me caen los dientes de la carcajada que me largué y casi le meto un dientazo a la mesa del comedor. Está bien. Riéndome de bien. Los caballeros de la mesa cuadrada con Rolo Puente. No te podés acordar de eso. Y me acuerdo de cosas peores también. Hoy lo dijiste. Recién, pero ahí ya no me prestas atención. No, no te escucho. A ver. ¿Cuán pobre y cuán borracho tenés que estar para bañarte con el calefón enchufado? No sean malos. Ay, pobre. No, chicos. Dejen. A ver, los que han viajado a Brasil lo van a entender. Porque hubo una época en que en Brasil, vaya a saber por qué, estaban estos calefones que van al directo conectado a la... A la lluvia, sí. A la ducha. A la ducha. Está ahí, el calefón está enchufado ahí. Sí. No sé, entiendo que debe ser algo más económico, pero riesgoso al menos, ¿no? Y yo entiendo que el señor no estaba hablando de Brasil cuando el que lo mandó. Bueno, pero también, ¿no? Puede ser un poco peligroso, quizás sí. Hola, chicos, yo también tengo que hacerme una colonoscopia y la pospuse dos veces. Si la otra oyente quiere, podemos ir juntos. Es que no, está yendo ahora. Primero que no pueden ir juntos, chicos. Bueno. Anestesia general. ¿Te quedas ahí durmiendo un rato? ¿Te levantas? ¿Es general la anestesia de la colonoscopia? Sí, sí, mira. Por eso te dicen que vayas con alguien, ¿no? Chicos, el secreto cuando viajas entre varias parejas es el alojamiento. Si estás en cabaña separada, no pasa nada. Ahora. No, bueno. ¿Y qué van a dormir la misma pieza, boludo? No, pero tipo una cabaña para todos. Ah, no. Ya quilombo es. ¿Cuál es la pieza más linda? El baño. Que el auto tuyo quedó bajo techo y el otro no. El otro no. La cocina es una. Alguien no lavó. No. O para que salga todo bien, tenés que estar súper encima de, no, deja lavado, claro, no deje mojado el baño, no mojé. No, chicos, pero vayan solos con su pareja y chao. Bueno, son cosas que suceden también. Bueno, pero que no suceda. Bueno, a ver. Hola, si quieres que dicen, yo lo que no recomiendo hacer es irse de viaje un fin de semana de Pascua. Una semana de Pascua entera con un amigo que estaba en pareja y yo estaba soltero y me quería enganchar cualquier bicho y gente que caminaba. Andá a decirle algo, andá a cumplir un trago, andá, sí. No, maestro, quiero descansar. Qué pesado. Ah, bueno, pero el problema era su amigo. No, un pesado su amigo. El problema era el amigo pesado, claro. A ver. Banco totalmente el que dijo lo de los amigos. Yo tenía un grupo de amigos del colegio con los que no tenía un pedo que ver. Y siempre una juntada para el día del amigo, todos los años. Yo, un año me embolé, me fui de grupo, no lo vi nunca más. No me extrañan, no los extraño y no pasa nada. No tengo problema. Acá es uno buenísimo. Algo que hice y no recomiendo es tener una historieta así pasativa con alguien de tu edificio. No. No, están locos. No, chicos, no. ¿Sabes? No usas más el ascensor por miedo. No. Y te lo encontrás al otro en la escalera porque estaba haciendo lo mismo que vos. No. Alguien que no. se mude. ¿Cuánto te quedas de No, está loco. Tremendo. A ver. Vuelvo a decir, si uno es profesional o tiene un oficio, nunca le hagan un trabajo a un familiar o un amigo. Siempre sale como el culo. Hola, Danu. No recomiendo asumir que el lugar donde uno va a ir a dirigirse va a haber un baño disponible para uno echarse un leño tranquilo. Porque después te empieza a sudar la gota y ella empieza a mirar de reojo donde hay un McDonald's y así.
Y no, no es así. No es así. Hola chicos, acá un aportante de Calefón. Lo espero en cuero para la boyacera mientras se calienta el agua, dicen por acá. A ver. Las parejas es tal cual, nunca de vacaciones con una pareja o otras parejas. Yo fui con mi hermano y la pareja y mi señora. Una bosta las vacaciones, estábamos en Cancún, querían ir al gimnasio. Bueno, y vayan. Claro, bueno, pero es que ahí se arma el quilombo. Mira, yo tuve una experiencia en donde hicimos un viaje que eran 11 familias. Ok, un montón de familias. La mayoría parejas y tres de las parejas con hijos, okay. ¿Verdad? Y yo la pasé fantástico. Ok. Ahí va. Sí, sí, sí. Suelta. Una pareja la pasó no es que tuvo quilombo. Claro, 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 claro. Y quieras o no, te salpica. Sí, oh, ni hablar. Porque no era que era un quilombito de che, bueno, no salimos, no. Era onda, vos estabas en el guá, sí. Mamán, yo me estoy yendo al aeropuerto. Bueno, rompelo, güey. Andate, culiado. Fíjate. Y a, les aviso porque queda ella acá, ¿eh? Es que era, esa pareja que es socializa un montón el conflicto. También 11 familias. Déjense. Pero ojo, todos los otros más o menos bien. Porque también hay que ser empático en, che, nos estamos sentando a comer. Vamos a comer hamburguesas, comemos hamburguesas, comemos hamburguesas. A mí el pan, si puede ser pan nube. Por eso no hay que ir. Porque mis... no. Vamos a comer hamburguesas. Esa no sabe lo que fue, Daniel. Era un kilo. Todos turnándose para ir a hablar con ellos a la habitación. No te vuelvas, no hagas esto, no hagas lo... No, ni en pedo. Esa, pero... En el promedio fue una de 11. Sí, no, está bien, está bien. Ni en pedo, ni en montón. Pedo. Montón. A ver. Bueno, hace unos años acá nos fuimos. No, pero más bajito, porfa, señora, si lo escuchamos menos. Hola, chicos. Hola. Esto yo creo que es una cuestión de aprendizaje de comedido, pero algo que hice y no recomiendo es ofrecerse a ayudar a organizar un viaje a la familia política. Yo soy el tipo que los suegros dijeron hace un tiempo atrás, ex suegros, che, hay que ir a un casamiento en Brasil, vamos a ir en auto. Yo dije, che, ¿por qué no vamos en avión? Es más barato, ¿qué tenés oferta? ¿Qué tenés propuestas? Y sacaron el viaje, sacaron el pasaje de vuelta, pero para ellos, se olvidaron de avisarme a mí y lo saqué más caro. Un mes en Brasil, bancado por ellos, volvimos, cortamos, gasté los ahorros de la vida, qué cool. Bueno, vamos a ir hasta acá, che. Próximo pero blog. Bueno, son historias. Son historias, chicos. Son recomendaciones de vida personal de cada uno. Es la vida. La vida, chicos. La vida, la uno... vida, sí. La vida, chicos. La vida, punto. La vi. La ve. La. L. Ya volvemos. Vamos con café, Flores. 8 años, 4 formaciones, 2 mundiales, 1 pandemia... bastantes cambios de gobierno. Estás en Basta, chicos, el programa de tu vida. Polo Positivo presenta su nueva tienda online en electricidad e iluminación. polopositivo.com.ar. Entrás, elegís y compras con todos los medios de pago. También te esperamos, como siempre, en nuestro showroom de Jerónimo Cortés 40, Alta Córdoba. Polo Positivo, energía positiva. En Manila Drinks estamos convencidos de que la vida se disfruta mejor con un buen trago en la mano. Desde los clásicos hasta las últimas tendencias, cada botella es una invitación para vivir al máximo. Vení a conocer Manila Drinks, un lugar de momentos memorables. Avenida Rafael Núñez, 3612. Instagram, manila.drinks. ¿Y vos? ¿Qué bebida estás buscando? Beber con moderación, prohibido su venta a menores de 18 años. En Saniplas somos especialistas en instalaciones sanitarias. Más de 40 años de experiencia nos avalan. Tenemos toda la línea de cañerías para agua fría y caliente, gas, desagüe y todos los accesorios para que tu obra siga avanzando. En Saniplas encontrarás los mejores productos para tu instalación sanitaria y siempre con la mejor atención y entrega permanente. Visítanos en nuestras sucursales de Recta Martinoli 8163, en nuestra casa central de Magariño Cervantes 911 y ahora también en Zona Sur, Avenida Armada Argentina 772. Saniplas, acompañando tus proyectos.
Veterinaria El Naranjo. Atención médica en consultorio o a domicilio. Cirugías, internación, carnet de vacunación, consultas por medicación. Lo que necesitas para la salud de tu mascota. Además, nos ocupamos de su bienestar. Guardería, pet shop, peluquería y más. Veterinaria El Naranjo. Venta de alimentos balanceados de primeras marcas. Veterinaria El Naranjo te está esperando en Maestro Vidal 1833. Consulta por WhatsApp al 351-533-4473. Okinoy es una empresa líder en fabricación y distribución de motopartes y motocicletas. Okinoy es venta de repuestos y accesorios en Argentina. Okinoy es innovación y confort en cada detalle. También disponemos líneas de moto y bicicletas eléctricas 100% ecológicas. Conoce más en nuestras redes. Okinoy es un fuerte compromiso con la industria nacional. Sumate a una alimentación más sana consumiendo frutas y verduras congeladas todo el año. Frutillas, arándanos, espinaca, champiñones, mix de frutos rojos, mango y una amplia variedad de productos para el hogar, comercio e industria. Distribuidor exclusivo en Córdoba. DLR Alimentos Congelados. 351-517-4305. Seguinos en redes como @conosud y @DLR Congelados. Si buscas invertir en tu descanso de calidad, Dormimás es el aliado de tus sueños. Colchones, sillones y todo lo que necesitas para invertir en tu espacio de mayor confort. Dormimás, Rodríguez del Busto, esquina Los Granaderos, ahí en las 5 esquinas. Dormimás, garantizamos tus sueños. ¿Qué hace un limón en el agua? Limón nada. Acuarios Limonada, con todo el sabor del verano. Exceso en azúcares, exceso en sodio, exceso en calorías. Acuarios Limonada, alimento líquido con 5% de jugo de limón con vitaminas B3 y B6. Sabor Limonada, Acuarios en marca registrada de Coca-Cola Company. La solución a todas tus necesidades en vidrios en un solo lugar. Vicor, vidriería de obra y particular. Espejos, muebles, divisorios, trabajos a medida garantizados. Vicor, vidriería, para tu casa o grandes edificios. Llámanos al 461-5794 o visitanos en Avenida Armada Argentina 580. Vicor. Profesional inmobiliario, CFI matriculado. Así avanza Horizonte en vivienda social. Conforme al segundo plan bienal en marcha, 100 nuevas viviendas fueron adjudicadas en marzo y otras 170 se adjudicarán en el mes de abril, entre ellas en la fracción Robles de Horizonte 3. Además, 950 viviendas se encuentran en plena construcción en diferentes conjuntos habitacionales de Córdoba capital. Y en materia de infraestructura, recientemente fueron concluidas las obras de cordón cuneta, pavimento y espacios verdes en la fracción Matienzo de Horizonte, mientras se encuentran en plena ejecución en los barrios Carrara de Horizonte y Dr. René Favaloro Sud 2. Próximamente, Bulevares de Horizonte 2 y Plátanos de Horizonte. Así avanzamos. Con o sin crisis económica, Horizonte es la opción posible en vivienda propia. Horizonte, los pies sobre la tierra. Fábrica de envases Robert Pack, todo para la industria gastronómica. Vendés lomitos, pizzas, empanadas y querés que tu producto llegue bien. Comunicate con Robert Pack 479-4614. Calidad, precio, Robert Pack. Vuelve la Feria de Artesanías más importante del país al Complejo Ferial Córdoba. Del 27 de marzo al 2 de abril te vas a sorprender con creaciones únicas elaboradas por reconocidos artesanos. Además, disfruta del espacio urbano, sector comercial y una variada oferta gastronómica a cargo de los food trucks. Te esperamos con más de 500 expositores y una propuesta perfecta para toda la familia. Del 27 de marzo al 2 de abril, Feria Internacional de Artesanías. No te la pierdas. Evento marcado en Ley 10.032, Gobierno de la Provincia de Córdoba. El dinero en efectivo, Credit. ¿Necesitas efectivo? En Credit te podés llevar hasta 1.000.000 de pesos y empezar a pagar en mayo. No lo dudes más. Ingresa a Credit.com o llama al 0810-122-7373. Credit, el mejor préstamo siempre. Préstamo sujeto a la aprobación de requisitos. Protege tu hogar o negocio con los sistemas de seguridad electrónica líderes del mercado. Somos Domo, venta de cámaras de seguridad y alarmas de calidad. Basándose en innovaciones tecnológicas, ofrecemos soluciones, sistemas y servicios de seguridad integrales. Visita nuestra tienda online con atención personalizada. Ofrecemos asesoramiento personalizado para técnicos e instaladores. Estamos en Avenida Valparaíso 3960 o visita domo.com.ar. Domo, el nombre de la seguridad.
Somos especialistas en limpieza interior completa y tratamiento para brillo de tu vehículo. Limpieza de sillones, cortinas, alfombras, sueltas y pegadas, tratamiento ignífugo. Guantes blancos. Carafa 2864, teléfono 480-0020, guantesblancos.com. Guantes blancos. Para los que viven pensando en un futuro mejor, Caruso Seguros, seguros de vida. Visítanos en tu sucursal más cercana o consulta con tu productor asesor. Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400 o www.ssn.com.ar. En Salamandras Córdoba no solo te acompañamos durante el frío, se viene el calor y tenés que conocer nuestra línea de parrillas, fogoneros, parrillas móviles, chulengos y asadores. Búscanos en las redes como Salamandras Córdoba o en nuestra web salamandrascordoba.com.ar y elegí entre toda nuestra línea gourmet Salamandras Córdoba todo el año. Si chocaste o te chocaron, estamos para ayudarte. Choque Seguro, nos encargamos de todo. 3513-876787. Iniciamos gestión de reclamo ante las aseguradoras. Consultá en nuestras redes, @choque.seguro. Quédate tranquilo, estás seguro. El panadero en casa soy yo. Compro los más ricos criollos, medias lunas y facturas de panificados para tu horno. Siempre frescos y artesanales y en un golpe de horno ya está. Escribinos al 3517-198524 o 3516-256115. En Instagram, panificados-para-tu-horno. Perfiles Come Chingones. Hace 65 años que estamos con vos en tu casa, negocio, depósito e industria. Rejas, enrejados, puertas, portones corredizos y levadizo. Somos fabricantes. Automatiza tu vida. Perfiles Come Chingones. Maestro Vidal 1567. Recibimos todas las tarjetas. ¿Qué hace un limón en el agua? Limón nada. Aquarius Limonada, con todo el sabor del verano. Exceso en azúcares, exceso en sodio, exceso en calorías. Aquarius Limonada, alimento líquido con 5% de jugo de limón con vitaminas B3 y B6. Sabor limonada Aquarius, en marca registrada de Coca-Cola Company. La Asociación Mutual del Hospital Italiano de Córdoba informa que ya está disponible la venta de artículos de perfumería, higiene personal y dermocosmética a través de la plataforma e-commerce en www.farmaciashospitalitaliano.com.ar. Compra segura y envío a domicilio. Seguimos sumando beneficios en las farmacias del Hospital Italiano. Por si no te diste cuenta, estás siendo parte de una maravillosa experiencia audiovisual que acompañará el resto de tus días, haciéndote vivir 3 horas de fantasía lisérgica y atemporal. Esto es Basta, chicos, por las sucesos. When I was a little no lo sabes, nos podés reescuchar todos los días en Spotify buscando Radio Sucesos y también podés revernos en nuestro canal oficial de YouTube, que no entiendo porque no estás suscrito, Sucesos TV, pones suscribir, es gratis, y si tenés Amazon Prime, te podés suscribir de manera gratuita nuestro Twitch. Tengo Amazon Prime, che. Y nos das una manito a nosotros también, ¿no? Tengo Amazon Prime, ¿no? ¿Viste, Dani, que en este momento de crisis, porque la crisis, ustedes le dicen crisis? Crisis le dicen. Sí. Lo que sucede es que hay que estar muy atento a las oportunidades de ahorro, yes, y prever. Yes. Prever. Yes. Y aunque no lo estemos sintiendo. Ah, ya siento el frío. En algún momento se viene. Porque para esta temporada de invierno. Esta temporada de invierno. Adelantate al aumento de tarifas. Adelantate al aumento de tarifas. Con Salamandras Córdoba. Salamandras Córdoba. Va a ser así todo.
porque tenemos la más amplia variedad de estufas con el mejor precio del market. No sé cómo le dicen ustedes acá. Mercado. Somos distribuidores oficiales de Tromen, Cutral y Lepen. Ingresá a nuestra web www.salamandrascordoba.com.ar y elegí el modelo más indicado para tu hogar. Entrando. Entranding, yending. salamandrascordoba.com.ar. Contacta con el equipo. No mandamos este entonces. Bien, perfecto. Con el equipo comercial al 3516-511820 y obtener el mejor asesoramiento, porque si buscas calefacción sustentable, buscas Salamandras Córdoba. Adelántate. Sabes lo que va a salir si no calefaccionar. Mira. Y encima con una salamandra puedes calefaccionar con esto que ellos tienen, que llevan con los caños el calor a todas las habitaciones, casi toda tu casa. Salamandras Córdoba. Y al frío, Daniel, le hacemos Muchísimas gracias a la señora o señor Ann-88 que se suscribió con Amazon Prime de manera gratuita en nuestro Twitch. Hola, señor. Claro que sí. Comienzan a llegar y a renovar nuestros maravillosos sponsors que hacen posible que nosotros estemos acá, vivitos y culeando. ¡No! ¡Coleando! Sí, Danu, después eso dije. A vos te costó contactar. Me manda a mí, tu papá, ya sí, te dije. Sí, ya lo sé. Mirá la línea austral de Salamandras Córdoba. Pero es que vos te tenés que olvidar cuando hablas de Salamandras Córdoba. Yo tengo, a saber... ¡Ah, me gusta! Salamandra, de Salamandras Córdoba, y tengo el horno Musa. ¿Y la parrilla portátil esta? ¿Qué parri? La que parri. Daniel, las pones arriba de la parrilla, haces lo que quieras, llevas la parrilla donde quieras. ¡Che! No, che, indeed. Así te lo digo, che, indeed. Gracias, muchísimas gracias a Salamandras Córdoba. No sé cómo presentar una historia que no es para... Igual un poco de quickie a mí me... 60 minutos que no serán paranormales, pero quizás... un quickie nos haga. Ese es el blog. Así se lo llama. Recuerden que pueden enviarme sus historias a @LolaFlorencia, ¿no? Yes. En Instagram. Y en el Instagram. En el Instagram. O si no, al 351, no me acuerdo tu teléfono. No lo dije. Dije AU. Como dice, escurri. Nadie escucha. Escurri. ¿Qué es lo que? Escurri. ¿Cómo es? Escurri. No se escucha. Escurri. Se repite. Escurri. Una más. Escurri. La última. Ahí se termina, ¿verdad? Gracias a la persona que me mandó este. A ver, chicos, relato. La persona que relato. Nos lo manda no tiene una explicación. No empieza con pasa esto, pasa lo otro, bla, bla, bla. Solo comparte. Me puse completamente desnudo para escucharte. Para que después sea toda nuestra para hacer lo que queramos. Bien. Pero esto es una historia true. A true. Good. En el año 2019... Ayer. No, porque viste que generalmente todas las historias empiezan con... No voy a poder empezar. En el año 1826 nació una... Si es un oyente, mamá. ¿Qué va a ser? Robin Hood nos escucha. Esta historia pasó ayer. ¡Pum! Vamos, Rizzi. En el año 2019... Lo que es de terror el café, Florencia, también, ¿no? Hay que decirlo. Pero bueno. Lo que hay, ¿no? Contamos a la gente que estamos tomando un café. Nuestro. No es de las mejores camadas de café. ¿Puedo? Sí. Año 2019. En el año 2019, mi tía tenía que operarse del páncreas. A ver, arranca de la peor forma. Arranca de la peor forma. Pero es una historia. En el año 2019, mi tía estaba pasando por un problema de salud. Se tenía que operar el páncreas. Sí, vamos a ver. Recuerdo muy bien la primera vez que la fui a visitar con mi mamá.
La clínica estaba bastante bien. Acá me describe bastante, no vamos a decir cuál es, cerca de tal cosa. Esta ala estaba completamente nueva. Me fijé en el blanco de las paredes, estaba muy limpia. ¿Por qué se fijaba en el blanco? Además tenía ventanales grandes por los pasillos. Estaba muy bien. Ante mis ojos, estaba muy bien. ¿Quién era? ¿Un diseñador de interiores? ¿Era el señor? De clínicas. Edificio. A la semana, continuamos, ¿no? A la semana, che. Deja de levantarte, pedazo de enfermo. Me levante para hacer una cosita. A la semana, mi hermana menor me pide ir a ver a mi tía. Y fuimos. Total, yo ya sabía cómo ir, por dónde entrar, qué ascensor tomar y dónde estaba. Consulta, teacher. ¿Por qué había inspeccionado tanto la clínica? Se acordaba dónde estaba la tía, Daniel. Está bien, pero ¿qué ascensor tomar? ¿Qué bla? Sí, bueno, ¿te acordás? Me acuerdo patente que mi tía estaba en el cuarto piso y subimos al mismo ascensor que había ido yo la primera vez. Lola, te juro que marcamos el piso. Estábamos tranquilas. Ella había salido bien de la operación. Empieza a subir el ascensor. Marca el cuarto piso. Se abre la puerta. Y me acuerdo, estaba el gran ventanal. Estaba todo el pasillo iluminado. Fantástico, es acá. Cuando estamos por poner un pie por fuera, el ascensor se cierra. Se no alcanzan a salir. ¿Viste cuando te amagás, sí, amagás? Sí, sí. Hasta ahora la historia no me está llenando ninguna expectativa, pero continúa, Flores. Continúa. El ascensor se cierra. Y nada bueno pasa en los cuartos pisos, también hay que decir. ¿Qué? ¿En su cabeza qué pasó? Che, qué rápido, tiene muy corto. Muy, corta muy, la mecha. Muy, lo claro. Llamó a alguien y ¡ay, agua! ¡Se baja, se baja! Sí. Se cierra. Y se abre en un lugar completamente distinto. All right, sí, fue otro piso, chico. Un piso había cambiado. All right. Un lugar oscuro. Y lo que fue muy impactante es que se abrió frente a una camilla con un cuerpo cubierto con una sábana blanca, completo. La camilla sola con el cuerpo. No, qué tipo ridículo. Y no había nadie alrededor de la camilla con el cuerpo. No se escucha absolutamente nada. Nadie está con ese cuerpo. Que nos impide de cierta forma el paso. ¿Y por qué no? Estaba ahí. Pero que no, había un enfermero que estaba. Que ya que se te abra cualquier cosa, esté muy al frente. Hay hasta gente que cuando espere el ascensor, que va a decir, me espere tan cerca. Alejate un poquito. Una cosita. Buenas tardes. Mi cerebro tarda en procesar todo en tan pocos segundos. Pero me llené de un miedo que no me dejaba hablar. Fue muy choqueante que se abra y ver una camilla con alguien muerto, tapado, solo. ¿Qué te parece? Uno no está habituado a ver... Yo soy enfermera. Ok. Estas cosas a mí no me generan nada. Por alguna razón me generó muchísimo. Ok. Lo que más me desconcertó también es que el lugar era completamente distinto a lo que yo había visto antes, y completamente distinto, aunque fuese otro piso, sí, a lo que vi en la clínica antes. Sí. No reconocía el lugar. Y no, porque no había estado. Estaba apenas iluminado y la camilla completamente en silencio. Se podía ver al lado tanques de gas apoyados sobre la pared, azulejos azules descuidados como viejos, completamente como si hasta estuviésemos viendo otra época. Ah. Yo seguía paralizada en esa fracción de segundos, tratando de creer que alguien iba a aparecer a decir, che, perdón. Perdón, me debo el fiambre, este que el paladín y este que debo. Pero no me podía mover ni me moví. Hasta que veo que mi hermana
Estaban con la hermana que había venido a visitar a la tía. Como a punto de bajarse. Y por acto reflejo, la freno con el brazo. ¿A dónde vas, ridícula? Y le digo, ¿a dónde vas, gorda, ridícula? ¡No! Se hablan como quieren las hermanas. Bueno, pero quizá no le dijo así. Me mira ella y me dice, nos tenemos que bajar. Nos tenemos que bajar ya. Bueno, se baja entonces. Cadáver al frente, sí, bloqueando. Sí. Y bueno, o sea, hay que correr. Se corre, y bajar al lugar oscuro. No será ni la primera ni la última vez que corramos muertos. La tiro para atrás y le digo no. Me dice, hay que bajar. No. Se cierra el ascensor. Ok, bien, bien, vamos bien. Mi hermana vuelve como media en sí. Sí. Y le digo, ¿por qué te ibas a bajar si había un cuerpo? ¿Vos viste lo mismo que yo? Y ella me dice, ¿cómo un cuerpo? Había un paciente parado. Un señor. ¿De qué me estás? ¿Cómo un señor? ¿No viste la camilla con el chabón muerto acostado con los tanques? Sí, los cosos de oxígeno. Está bien, y demás, señor. Pero estaba parado y yo me iba a bajar. Estaba parado esperando el ascensor. Nos quedamos atónitas. Se siente de nuevo la campanilla de ¡cling! El ascensor. Y se abre en el piso que yo recordaba. Vayan por la escalera, chicos, ¿no? No quise ni bajarme. Me olvidé de mi tía. Le dije, nos tenemos que ir de acá. Bajamos a la planta baja por la escalera. ¡Sí! Como una desquiciada, a preguntarle a un guardia de seguridad. ¿Puede ser que tienen un piso abandonado? ¿Un tercer piso? ¿Un quinto piso? Él nos contestó, hay un cartel ahí en donde explica qué hay en cada piso. Claro, está bien. Le volví a preguntar, ¿se abrió recién? Sé que lo dejaron al viejo esperando clavado ahí para subirse el ascensor y ella no lo dejó subir. Hay un señor que se quería subir. Perdón, quería ir a visitar a mi tía. Llamamos de nuevo. Le digo, pero puede ser que hay un piso que no está remodelado. Nos pasó que vimos una camilla. A lo cual mi hermana me decía, no digas eso, porque el señor estaba parado, estaba esperando el ascensor. Espera, subirse al señor. Hoy está esperando el viejo. A mí me trataron medio como una loca. Pero el guardia... Cuando nos estábamos yendo... El guardia es el que siempre sabe. Me dijo. ¿Mamita? No, está. ¿Por qué le dijo mamita el guardia a la señora que no la conoce? ¿Ustedes van a estar viniendo muchos días acá? Y hasta que se muera la tía. Estaba bien la tía. Suelta el cablecito que eso sale. Porque plata. No sé. Estaba con cáncer de páncreas. Yo todavía, bastante nerviosa, le digo... Tengo un familiar internado. O sea, sí y demás. Bien. ¿Vos cómo viste al señor que viste? ¡Muerto! Le digo, no, yo vi una camilla, pero mi hermana al lado que decía, basta, o sea, no digas algo que no fue, porque estás asustando a la gente, paso trabaja acá y demás. Tranquila, le dijo el guardia. Sí. El guardia hay que preguntarle siempre todo, chico. Me separó. ¿El marido? El guardia. Me agarró del brazo y me dijo, si podés evitar vos, no vengas más. No vengas. Y le diría a tu hermana que tampoco. No vengan por un tiempo. Porque no sé del señor de la camilla de que están hablando. Pero vos en este momento tenés un señor parado atrás tuyo. Esto pasó en el 2019 y lo seguimos contando mil veces. Absolutamente nadie nos creyó. Ella está segura de lo que vio, yo estoy segura de lo que vi, y el guardia no tenía ni la menor idea quiénes éramos ni qué es lo que habíamos visto. Nunca le encontramos una explicación. He consultado sobre esta situación a gente que cree en estas cosas. Me dijeron que seguramente es un lugar en donde las entidades a veces juegan o quedan enojados y demás. Es algo de creer o reventar, pero esto yo lo vi. Me quedo sin words.
Che, no me esperaba el desenlace. Y quiero decirle que le agradezco un montón, pero yo no puedo explicarles lo mal que redacta esta mujer. ¿Volvió a ir? No volvió a ir y termina con saludos, los amo. Bueno, saludos, nosotros también la amamos. Che. Che, Flopsu. Che. Vamos a hacer un pequeño corte. No te des vuelta, pero no, es que a mí eso... No. Que te digan, vos vas a tener que venir mucho acá. Y tengo a alguien, pero está mal la persona. Sí, más o menos. Yo porque no sé qué es lo que les ha pasado, pero ustedes dos me están hablando a mí y entre medio de las dos cabezas hay un señor mirándome fijo. Vamos y volvemos con más Basta, chicos. Tranquilos todos, esto no es una pausa. Solo estamos tomando envión para el próximo bloque. Estás escuchando Basta, chicos, por Las Sucesos. Somos especialistas en limpieza interior completa y tratamiento para brillo de tu vehículo. Limpieza de sillones, cortinas, alfombras, sueltas y pegadas, tratamiento ignífugo. Guantes blancos. Carafa 2864, teléfono 480-0020, guantesblancos.com. Guantes blancos. Para los que viven pensando en un futuro mejor, Caruso Seguros, seguros de vida. Visítanos en tu sucursal más cercana o consulta con tu productor asesor. Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400 o www.ssn.com.ar. En Saniplast somos especialistas en instalaciones sanitarias. Con más de 40 años de experiencia, tenemos el stock al toque para que tu obra siga avanzando. En Saniplast encontrarás los mejores productos para tu instalación sanitaria a precios súper competitivos. Visítanos en nuestras sucursales de Recta Martinoli 8163, en nuestra casa central de Magariño Cervantes 911 y ahora también en Zona Sur, Avenida Armada Argentina 772. Saniplast, acompañando tus proyectos. En Salamandras Córdoba, no solo te acompañamos durante el frío, se viene el calor y tenés que conocer nuestra línea de parrillas. Fogoneros, parrillas móviles, chulengos y asadores. Búscanos en las redes como Salamandras Córdoba o en nuestra web salamandrascordoba.com.ar y elegí entre toda nuestra línea gourmet Salamandras Córdoba todo el año. La Mutual, siempre a la vanguardia para atender mejor a la tercera edad. Hospital Italiano de Córdoba. Adhiérase a nuestro plan de salud. 0810-333-9701. Okinoy es una empresa líder en fabricación y distribución de motopartes y motocicletas. Okinoy es venta de repuestos y accesorios en Argentina. Okinoy es innovación y confort en cada detalle. También disponemos líneas de moto y bicicletas eléctricas 100% ecológicas. Conoce más en nuestras redes. Okinoy es un fuerte compromiso con la industria nacional. Así avanza Horizonte en Vivienda Social. Conforme al segundo plan bienal en marcha, 100 nuevas viviendas fueron adjudicadas en marzo y otras 170 se adjudicarán en el mes de abril, entre ellas en la fracción Robles de Horizonte 3. Además, 950 viviendas se encuentran en plena construcción en diferentes conjuntos habitacionales de Córdoba capital. Y en materia de infraestructura, recientemente fueron concluidas las obras de cordón cuneta, pavimento y espacios verdes en la fracción Matienzo de Horizonte, mientras se encuentran en plena ejecución en los barrios Carrara de Horizonte y Doctor René Favaloro Sud 2. Próximamente, Bulevares de Horizonte 2 y Plátanos de Horizonte. Así avanzamos. Con o sin crisis económica, Horizonte es la opción posible en vivienda propia. Horizonte, los pies sobre la tierra. El dinero en efectivo, crédito. ¿Necesitas efectivo? En Credit te podés llevar hasta 1.000.000 de pesos y empezar a pagar en mayo. No lo dudes más. Ingresa a Credit.com o llama al 0810-122-7373. Credit, el mejor préstamo siempre. Préstamo sujeto a la aprobación de requisitos.
En Manila Drinks estamos convencidos de que la vida se disfruta mejor con un buen trago en la mano. Desde los clásicos hasta las últimas tendencias, cada botella es una invitación para vivir al máximo. Vení a conocer Manila Drinks, un lugar de momentos memorables. Avenida Rafael Núñez, 3612. Instagram, manila.drinks. ¿Y vos? ¿Qué bebida estás buscando? Beber con moderación, prohibido su venta a menores de 18 años. Losa Ordano Inmuebles. ¿Querés vender tu propiedad? Nosotros también. Ventas, alquileres, administraciones, asesoramiento jurídico. Trabajamos con los mejores desarrollistas de la ciudad. Losa Ordano Inmuebles. Armenia, esquina México. Teléfono 3512-455444. Llegate a Frenos Córdoba. Te hacemos un presupuesto sin cargo. Contamos con los mejores repuestos del mercado. Atención personalizada por sus propios dueños. Reparación integral de frenos, cambio de cintas y pastillas. Encontranos en Juan B. Justo, 3665, Barrio Alta Córdoba. Teléfono 3513-635385. En Facebook, Frenos Córdoba. Desde 1968, brindando el mejor servicio. Protege tu hogar o negocio con los sistemas de seguridad electrónica líderes del mercado. Somos Domo, venta de cámaras de seguridad y alarmas de calidad. Basándose en innovaciones tecnológicas, ofrecemos soluciones, sistemas y servicios de seguridad integrales. Visita nuestra tienda online con atención personalizada. Ofrecemos asesoramiento personalizado para técnicos e instaladores. Estamos en Avenida Valparaíso 3960 o visita domo.com.ar. Domo, el nombre de la seguridad. Si buscas invertir en tu descanso de calidad, Dormimás es el aliado de tus sueños. Colchones, sillones y todo lo que necesitas para invertir en tu espacio de mayor confort. Dormimás, Rodríguez del Busto, esquina Los Granaderos, ahí en las 5 esquinas. Dormimás, garantizamos tus sueños. ¿Qué hace un limón en el agua? Limón nada. Aquarius Limonada, con todo el sabor del verano. Exceso en azúcares, exceso en sodio, exceso en calorías. Aquarius Limonada, alimento líquido con 5% de jugo de limón con vitaminas B3 y B6. Sabor limonada. Aquarius es marca registrada de Eco. Coca-Cola Company. La Asociación Mutual del Hospital Italiano de Córdoba informa que ya está disponible la venta de artículos de perfumería, higiene personal y dermocosmética a través de la plataforma e-commerce en www.farmaciashospitalitaliano.com.ar. Compra segura y envío a domicilio. Seguimos sumando beneficios en las farmacias del Hospital Italiano. Si chocaste o te chocaron, estamos para ayudarte. Choque Seguro, nos encargamos de todo. 3513-876787. Iniciamos gestión de reclamo ante las aseguradoras. Consultá en nuestras redes, @choque.seguro. Quédate tranquilo, estás seguro. La solución a todas tus necesidades en vidrios en un solo lugar. Vicor, vidriería de obra y particular, espejos, muebles, divisorios, trabajos a medida garantizados. Vicor, vidriería, para tu casa o grandes edificios. Llámanos al 461-5794 o visítanos en Avenida Armada Argentina 580. Vicor. Profesional inmobiliario, CFI matriculado. Fábrica de envases Robert Pack, todo para la industria gastronómica. Vendés lomitos, pizzas, empanadas y querés que tu producto llegue bien. Comunicate con Robert Pack, 479-4614. Calidad, precio, Robert Pack. Vuelve la Feria de Artesanías más importante del país al Complejo Ferial Córdoba. Del 27 de marzo al 2 de abril te vas a sorprender con creaciones únicas elaboradas por reconocidos artesanos. Además, disfruta del espacio urbano, sector comercial y una variada oferta gastronómica a cargo de los food trucks. Te esperamos con más de 500 expositores y una propuesta perfecta para toda la familia. Del 27 de marzo al 2 de abril, Feria Internacional de Artesanías. No te la pierdas. Evento marcado en Ley 10.032, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Ahora en tu casa o comercio, el panadero sos vos. Productos artesanales panificados para tu horno, en crudo, criollos, medias lunas, facturas, además de prepisas, panificados para tu horno. En 20 minutos está listo. Escribinos al 3517-198524 o 3516-256115. En Instagram, panificados-para tu horno.
Sin vueltas cambias tu auto en el día. Bazán Broscar, entregas un monto o vehículo y te llevas tu próximo usado o cero kilómetro y completas el pago con cuotas fijas en pesos. Confiable, con el respaldo de 15 años haciendo las cosas bien. Nombrando Radio Sucesos, gran descuento esta semana. Búscanos en las redes sociales como Bazán Broscars o simplemente BZ Cars o en sus tres sucursales con vehículos gama media, alta y camioneta. WhatsApp 3516-850626. Desde Mercurio hasta Plutón, pasando por la Osa Mayor y unas cuantas estaciones espaciales. Estás presenciando el mejor show audiovisual de la galaxia. Basta, chicos, por las sucesos. Al parecer a Rinzi le dio hilaridad la historia, que vuelve con un funk y un grupo. ¿Vos podés irte a tu asiento? Ay, no saben lo pesado que está Daniel este año. ¿Este año? No, pero bueno, solo, pero... solo este año. Pero ahora es otra versión, es como otra versión así de vos contento, que es aún más insufrible. Perdón por tener una buena vida. Y dame mis lentes. No, porque me quedan bien. Te quedan rarísimos. Sí, me quedan súper raros. No, un trapito no le podemos pasar, ¿no? Un trapito. Che, qué buena historia la de hoy, Choxu, ¿eh? Mándale saludos a la señora que la mandó porque estuvo brutal. 153-506-360. Buena historia, ¿eh? Hola, chicos, soy enfermera. Ya empezó el show. Cagamos. En el hospital, una vez juro, por Dios... que vi a uno de los señores que yo estaba cuidando en terapia intensiva, llegó a mi turno deambulando por el primer piso, el mozo. Caminando de acá para allá. ¿Estaba llevando café o algo, media luna? ¿O el mozo? Tenía como una bandeja. Es una forma de decir. ¿Eh? Es una forma de decir. Es una forma de llevando decir. Café con leche. El con mozo me diciendo, caminaba de acá para allá como un mozo. Es una analogía. En el hospital, una vez juro que vi a una de las señoras que yo cuidaba en terapia intensiva deambulando por el primer piso. Mm-hmm. Como hermoso. Se iba como... Fui corriendo y enojada con mi cartera. Pone, Rini, no le des bola a este cornudo. A decirle al médico. ¡Doctor! ¡Hay un mozo que no me lleva mi media luna! Perdón. No hablo más. Listo. Continúa, por favor. Continúa. Una voz de los lentes. Doctor, está Suárez abajo, que lo veo, que yo le dije que la Olga no los cuida bien a la noche. Y mientras estaba diciendo todo esto, miro. Y él estaba acostado y se había muerto hace 13 minutos. ¿Cómo era tan preciso el horario de la muerte? Porque vos decís horario de muerte. Ah, bien. Había muerto hacía 13 minutos. Bueno, pero ahí se renuncia en el acto, ¿no? No, pero trabajo. Yo creo que esa gente debe estar muy acostumbrada. ¿Cómo va? Nunca te acostumbras a ver un muerto. Bueno, solo que mi papá, con las cosas paranormales, le soba. No, para mí no. Recuerda que mi padre trabajó mucho tiempo en la morgue. No, está bien, sí, ya lo sé. Pero no, yo no sé, yo no creo que te acostumbres a ese tipo de cosas. No sé. Quizás sí, quizás no. ¿Vos te acordás de la historia que habíamos contado, no sé, en qué sorcho de año, de esta mujer, esta viejita que había estado como un año internada, y que ella pedía nada más el teléfono para llamar una vez al día, llamaba, y el día que ella se muere le llegaron un montonazo de flores y había sido ella que se las pedía, y es para ese día, hace un año que esa... Él sabía cuándo iba a morir. ¿Y quién hizo cargo de ese gasto? Fortuna, salió eso. Vieja culia. No, bueno. Con un ramo de flores de eso. 153-506-360. Bueno. Ahora, ¿vos te imaginas que te morís y la primera espectro tuyo sos vos laburando? Anda acá, ya, no me voy. Prefiero quedarme en este suplicio eterno. No se había muerto ella. No se murió no ella, se murió, señor. No es que es Beetlejuice, que ella se veía muerta y ahora nos manda el mensaje. No,
Si no le ponen de ustedes, también. No es ella la que se murió. No es que se acaba de llegar. No estaría mandando un mensaje a la señora muerta. A ver. Chicos, por favor. Ay, no, Florencia, esta cosa que estás contando me está dando mucho miedo. Voy a apagar la radio, nos vemos mañana. Está bien, no se afecte tanto. Escucha esto. Hola, chicos, yo también tengo una historia que a mí nunca nadie me creyó. Y también fue saliendo de un hospital. Ha habido ver un pariente que luego... No ese día, pero después se murió. También los hospitales, ¿no? Sí, sí. Estaba yendo a la playa de estacionamiento. Ok. Atende, Sí. Y cuando estaba poniendo la llave para abrir del auto, juro por Dios que una voz fuertísima gritó: ¡Adenum! ¿Qué gritó? ¡Adenum! ¡Adenum! Fuertísima. Nunca nadie me creyó. ¿Entendés? ¿Qué es adenum? Vos estás por abrir el auto, Daniel. ¿Pero qué es adenum? Estás por abrir el auto. Voy a abrir el auto. Estoy abriéndolo, ¿eh? Se metele un poquito de ritmo. ¡Adenum! También. ¿Y después lo abro o no? Sí, subí así, Daniel. Nos está mandando desde ahí ahora. ¿Adenum? Busca ya que es adenum, por el amor de Cristo. Adenum. Nunca nadie me lo creyó, lo juro por Dios que es la primera vez que lo estoy contando. ¿Qué es? ¡Adenum! ¿Qué? Adenium es una planta. Es adenum. Apéndice. Adenum. Apéndice, Floxu. ¿Qué? El adenum es una modificación a un certificado de inscripción. Solo se puede modificar información administrativa tal como la dirección, el teléfono. Es algo legal, ¿eh? Es el apéndice de un documento. No está permitido modificar información técnica del objeto de la inscripción. ¡Adenum! Che, ¿es latín? Sí, sí. ¿Y porque sea latín te tiene que dar miedo? ¿Vos no has visto nunca las películas de terror? ¿Los exorcismos? Sí. Los poltergeists. Los estigmas. Boludez. Cuando está Patricia Arquette escribiendo en la pared, en el estigma, y está con otra voz. ¡Boscada con Lucifer! Lo pienso aún y sí. Se me afloja la goma. No, no es latín. Ella estaba en latín. Era hablando arameo. Latín. Arameo. Latín. Arameo. Tatín. Arameo. Latín. Arameo. Latín. Arameo. La tía y una mosca acá que está dando vueltas. Ojalá te mueras vos y la mosca. Vos y la mosca. Escuchamos. Las había visto a las hermanas, las había chipeado ahí, que se habían cruzado a la plaza del frente, hace una secuencia de Faisan, y que después dijo, este lo voy a llevar para el cagadón, y ahora lo cuenta en todos los asados, el guardia. Esa es historia que cuentan mil veces, todos los asados repetidos, todos los negros y allí. En todos los asados es la misma gracia. Florencia María Brizuela, no me llamo así, pero bueno, Curtino Daniel Osvaldo. No me llamo Osvaldo, tampoco. Si ustedes me permiten, les hago llegar audios de mi pareja. No, no te lo permitimos. De mi pareja. Ándate, ándate. Y bueno, si ándate en este bloque, retírate. Está preguntando, si le permitimos ándate. Y le decimos no. No les hago llegar audios de mi pareja que tuvo más de un suceso trabajando en guardias nocturnas con ancianos que nunca fueron pacientes a su cargo. Gente que le hablaba de su familia y de cosas que iban a pasarles en cuestiones de, día y si, de días y sí le pasaban. Sí, hombre, mándelo. Claro. Pero mándelo ahora, así yo lo guardo. Ahora. Pero mándelo, le voy a archivar acá. Ahora. Ahora. Lo mandó ya, Floxu. Lolona, en la pelu dice, en la peli. En la peli, no es. El mensajero no es importante. El mensajero no es importante. ¿Y sabes qué era? No importa. No importa. ¿Por qué? Porque ella estaba haciendo el medio. Lo que importa es el del mensaje. Estigma. Buena peli esa, Buena peli. Sí, me re buena peli. Y a ella le salen los estigmas de Jesus. A ver. Qué negra, tiene razón el Danu, arameo. Ay, película para cantarse de miedo es siniestro. Ay, la otra vez la vimos con mis hijos. Sí. No, no. Ya siniestro. Le vi. Sinister. Le pregunté. ¿La viste? ¿O no? El otro día, sí, papá. No. Me da un poco de miedo igual en la voz de fondo. Sinister, sí. Viendo Sinister, grité. No me gustó cómo termina. Después, pero tiene muy buen jumpscare. No me la acuerdo. No me la acuerdo. Chicos, no me quedó claro. El que se murió era hipoacúsico. No, es mi interpretación
de cómo escuchó el señor adenum. Que quizás puede haber sido así o no, o puede haber sido un adenum. Y era un señor, sí, un escribano, no el que sea... murió. Disculpe, adenum. No creo que haya sido así. Disculpe, señor, usted que va a abrir la puerta de su auto. Solo quería decirle adenum. Adenum. Ahora me iré. Está bien. ¿Dónde está la luz? No. Adenum. No vamos a decir nada que el loco tenía secuestrado un contador en el baúl del auto. O escribano. O escribano. Florencia, eso es adendum o adenda, el apéndice. Por eso, adenda, lo dijimos nosotros. Yo leí lo que me manda. Pero no te estreses, Fluxu. Sí, me porque te va a hacer mal. Pero sí me estreses. Porque después te hace mal, te brotas. Te salen pelos en los bigotes. Porque te brotas. Me broto en pelo. Uy, Patricia Arquette, que me digan arameo. Patricia Arquette. Eso ponerse a cantar es de bien de gonca, Dani. Mira que te banco, hermano, ¿no? Pero eso es de gonca. ¿Qué cosa? Que vos te pones a cantar, que esto, porque tenés miedo. No tengo miedo. Te da miedo. Si usted y su hermana se van a dar un tirito de algo, un tirito de. De quilombo. Quilombo. Antes de ir a verlo a la tía y después están viendo cosas y no es problema del hospital. Es el problema que se abusaron un poquito con el quilombo. Puede ser también, ¿no? Lola, vos habías comentado que cuando viste una muertita que te sorprendió, pero con unos truquitos tuyos revivió. ¿Puede ser o estoy confundido? No, eso hubiera sido en Nueva York, que no sé. Porque para que te sorprenda. Hola chicos, me encantó la historia. A mí también. Exactamente la morgue en donde trabajo. Son terroríficas. Me está diciendo en dónde trabaja y le quiero decir que allí, en los 90, trabajó mi papá. Es verdad. Y es tremendo. Sí, no trabajen. No trabajen. Mándeme historias también, ¿eh? No trabajen en la morgue, chicos. ¿Y el mozo que se cruzó en el hospital es como lo de Arenales, que también se mete en el estudio cobra o esa espera que te puede ir? Son insoportables. Dudoso. Son insoportables. Dudoso. Dudoso. Chicos, el de adenum se habrá muerto de apendicitis. Es que puede ser. Sí, es un apéndice a nivel legal, en un escrito. No es. ¿Lo sabemos? Sí. No, pero no lo sabemos de qué se murió. Ah, no sabemos. Blue. Estamos seguros que el señor ese que estaba esperando ahí el ascensor, no es el que lo anunció a Francisco, el. ¡Movemos, papá! No, era una interpretación que yo me permití hacer. Es una libre interpretación. Libre interpretación. Y no era el señor, el rojito que murió, ¿no? El que lo anunció. Chicos, ojo que no haya dicho Anmeldung. Anmeldung. Con N de nene, Meldung. ¿Y qué es Anmeldung? ¿Y qué carajo, señor? No, no digas. Daniel. Así. Registro, sí, en alemán. Anmeldung. ¿Qué es Anmeldung? Es el registro de la zona, ciudad, pueblo donde estás viviendo o te quieres instalar. Ah, o sea, un abogado el que. Bueno. Hola, Lola, Dani. El Anmeldung es un trámite que se hace en Alemania. Cuando vos llegas, tenés que certificar que vos vivís ahí para que vos puedas trabajar, el Tax ID y todo eso. Capaz que era un alguien del gobierno diciéndole, tenés que hacer el Anmeldung. En la guardia de un hospital de Córdoba. Un muerto gritaba el trámite. ¿Capaz que le diga? ¡Rentas! Bueno, que no sabemos quién era el muerto. ¡Patente! Bueno, que no sabemos cómo es estar muerto. Entonces... ¿Qué frases te quedan? Y aparte, ¿y con qué fin? Le dices que le diga qué número va a salir en el Kini 6. ¡Renovación de carnet! Del otro lado. Cuando uno muere, ¿tiene que seguir pagando rentas? ¿Cómo es? Eso piensan que pasó. Loco, qué difícil. Bueno, que es que es dudoso. Es Avengers Unido. No grito Avengers. No, y aparte es Assemble. El Anmeldung es el hoyo de Mel en alemán. Hola chicos, eso no es nada. Mira. Mi viejo, hace casi 30 años estuvo muy enfermo. Y cuando estaba internado en el hospital, ahí ya dice cuál es, por la noche se despertó. Y dice haber visto dos sombras negras o espíritus que se acercaban al paciente que estaba en la camilla colindante. Uh-huh. Se pararon a lo,
a los pies de la cama del misma y lo miraban. Okay. De repente sonó la máquina que anuncia que no hay latidos del paciente. Sí. Y dice mi viejo que vio cómo se llevaban al hombre. Lo jura y lo perjura hasta el día de hoy. Che, floxu, floxu, floxu. ¡Adenum! ¡Catastro! La peor muerte. ¡Impuesto municipal! Rarísimo el grito de Costa, ¿no? Pero bueno. ¡Pago mis cuentas! No sé, ¿vos has muerto? No, no sabemos cómo es. No sabemos cómo es. ¡Alfe de Melman! Habrá dicho almendrum, ¿no? ¿Y qué es almendrum, señor? ¿Qué es almendrum? Una... Si hubiese dicho almendrum. No, dijo argentum, una parrilla. Buenos días, chicos. Buenas tardes. Esto tiene una explicación muy lógica. Atención. Las señoritas estas apretaron un botón y se cambiaron de dimensión. Encontraron a ese señor ahí que estaba perdido y estaba aburrido y se les pegó. Se bajó en el ascensor con ellos y se lo cambiaron de dimensión, el pobre hombre. Así de simple es. ¿Cómo lo cambiaron de dimensión? No sé si es tan simple que se cambia de dimensión, pero gracias igual. Hola, chicos. Soy bioquímica. Y como practicante hice mis prácticas en un hospital. Okay. Imaginamos, sí. No, que era un cancha de fútbol 5. Pero está perfecto. Pero está perfecto. Pero qué difícil también, ¿no? Pero... ¿Qué va a hacer la práctica en dónde? No, sí, imaginamos que no iba a ser en el Kempes. Fuimos con mi compañera a sacar sangre a la sala de día. ¿Y hoy dónde labura este chico? Mientras estábamos con un paciente, vimos a alguien de guardapolvo que se llevaba una muestra. También la gente de guardapolvo. Al día de hoy no sabemos qué pasó con la muestra. Bueno. Bueno, pero le está poniendo un poco más de huevo. ¿Habrá sido desecho patológico? ¡Aumento de nafta! No sé, le va a gritar. Sí, la historia de la bioquímica, ¿no? ¡Para! Que te diga dónde atiende la bioquímica por si tenemos dengue para que nos saque sangre, pero... Está bien. De eso, no sé. Hola, chicos. ¡Obra Hola. Social! La nombraba ella. Adelu... A lo mejor se llamaba Adela, la chica. ¡Paritarios! El grito. Era rarísimo el fantasma. Pero, ¿no? Porque yo me imagino que es re difícil hacer contacto desde allá acá para... Pero no gritas renta. No, de, o sea, por eso no sé. Otra cosa. No sé. ¡Recurso tributario! Claro. Ay, no me dan más ganas de jugar. Danu, no contemos historias de terror que mi viejo se está cagando las patas, por favor. Ya me tengo miedo hasta yo de eso. El chiquito. Vamos, chiquito. ¡El token! No es el token. Yo gritaría el token. Tengo algo de 1:20. Por ejemplo, Florencia, Dios no lo permita, vamos a tocar melamina para que esto no suceda. Dame 2 segundos, para. Misma esto importante. Es una paranormal, porque me la está mandando así, con fotos. Estoy viendo acá crucifijo, gilada, todo. Floxu. ¿Qué querés? Sacá todo, Rini. Moriste recién, estás muerta. Tocamos melamina para que no suceda. En que acá dice, yo gritaría Floxu. Concéntrate. Te has muerto. Yo me... ¡Oh! Estás muerta. Viene tu ghost, tu espíritu. ¿Y cuál es la palabra que dice sí o sí? Tenés una sola. ¿A una sola palabra? Una sola. Pensé que podía ser una frase. No. Sola palabra. Viene tu espíritu. Yo estoy acá, jugando el Candy Crush. ¿Para que sepan que soy yo? Sí. ¡Golame! ¡Golame! Perfecto. Anda la flor dando vuelta. Listo, perfecto. Ya, ahí nos dimos vuelta. Y bueno. Perfecto. Hola, chicos. Soy la bioquímica de la historia de mierda. Qué difícil. Les paso la dirección del laboratorio para los controles del dengue, si quieren. Sí, no. Ah, entonces qué difícil nada. Pásamelo el contacto. Entonces qué difícil nada. Pásame el contacto. ¿Cuánto Culio. No vino hoy. No vino hoy. Menos mal. ¡Aguante Talleres! Claro. Sí, pero una palabra. ¡Daniel! Seguro que era un héroe el ciudadano. Ah, ya entendí. ¡Ferne! Chicos, el señor manda gentilmente. ¡Milonga! Que estuvo ahí, ¿me entendés? Que escuchó, sí. Y que él aprende que se lo cuenta a alguien. Está bien, Flor, pero hay que ser claro. Si uno se murió... Algo tenés... nos pregunta qué será Adendum y están todos acá. ¡No, ustedes nunca ganan! ¡Nosotros sí ganamos! ¡Y aguante, Taller! Hay que decir algo. Si vos vas a tener la posibilidad de volver como Ghost y te dan una sola palabra, bueno,
que sea una palabra que te identifique. Simple. Está bien, pero no sabemos si este fue el caso también. Hay uno que dice, chicos, adendum es apéndice. Sí, sí, ya sabes. ¿Sabes qué? Ya sabes. Sí, me encantó el fantasma burócrata. Es mi nuevo personaje favorito. Fantasma burócrata. ¡La loca! Si fuera mi viejo, dice, ¡apaguen las luces! Ese es tu viejo. ¡No digas malas palabras! Y él dice malas palabras en su programa. Yo lo escucho todos los sábados. ¿Qué hemos hecho? Sí. ¡Compren dólares! Por ejemplo. ¡Propiedades! Pero si a vos hace un par de años te decían compra dólares, bueno. No, y vos decís, Pacho, ¿qué pasó? Ah, pero me dijo que compre dólares. Viejo, ¿me entendés? Ahí. Chicos, estoy escuchando el bloque y de repente se empezaron a golpear las puertas de la casa, una de las puertas internas, como si hubiese viento. Porque hay viento, pero la puerta estaba cerrada y de repente ahora está abierta, golpeándose contra la pared. Es el patalana que se está escapando, Flox. Yo gritaría culio. Por ejemplo, yo también. Yo gritaría culio. El Dani gritaría. ¡Pendejo de Ampla! No, el Dani sabe que... ¡Venga, haría una publicidad! Sí, es probable. Muy probable. Chicos, ¿quién está cortando el pasto hasta ahora? Sonora, anda cortando el pasto también los vecinos. Bueno, cada uno vuelve en fantasma como quiere, ¿no? Yo creo que no, ya no llega bien el mensaje que yo intento dar porque culmina todo diciendo, no entiendo, vos morís e inmediatamente hablas en latín. No sé, señor. Sí, no, pero tiene razón, porque al parecer todos los muertos ahora hablan en latín. Dale. Después te cuento la historia completa, Lola, pero me dijo una vidente que la disfruto que te decía, ¿tenés que despedirlo? No, lo leas, sí, léelo. No, porque es el que me mandó para que haga la semana que viene. Pero bueno, tengo pero dos. El spoiler. Me duele la cabeza. ¿Eh? Ay, el dengue. Ay, real. Saca todo. Ay, dengue. Decirle a la bioquímica, Floxu. A mí nunca me duele la cabeza. Está bien, te duele todos los días la cabeza. Nunca me duele la cabeza. Decirle a la bioquímica, la dirección ya, Floxu. Me está doliendo acá. No, ay, ahí donde te duele. Ahí donde duele. Ay, Floxu. Pero me parece que sos vos. Ah, yo te estoy rompiendo el huevo. Vamos a hacer un corte. Soy yo, Floxu. En el próximo bloque vamos a hablar con Rini. Y capaz que hablen ustedes dos. La puta que me pasa. ¡No! ¡No! Ya volvemos. 8 años, 4 formaciones, 2 mundiales, una pandemia y bastantes cambios de gobierno. Estás en Basta Chicos, el programa de tu vida. El dinero en efectivo, crédito. ¿Necesitas efectivo? En Credit te podés llevar hasta 1.000.000 de pesos y empezar a pagar en mayo. No lo dudes más. Ingresa a Credit.com o llama al 0810-122-7373. Credit, el mejor préstamo siempre. Préstamo sujeto a la aprobación de requisitos. En Manila Drinks estamos convencidos de que la vida se disfruta mejor con un buen trago en la mano. Desde los clásicos hasta las últimas tendencias, cada botella es una invitación para vivir al máximo. Vení a conocer Manila Drinks, un lugar de momentos memorables. Avenida Rafael Núñez, 3612. Instagram, manila.drinks. ¿Y vos? ¿Qué bebida estás buscando? Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Losa Ordano Inmuebles. ¿Querés vender tu propiedad? Nosotros también. Ventas, alquileres, administraciones, asesoramiento jurídico. Trabajamos con los mejores desarrollistas de la ciudad. Losa Ordano Inmuebles, Armenia, esquina México. Teléfono 3512-455444. Llegate a Frenos Córdoba. Te hacemos un presupuesto sin cargo. Contamos con los mejores repuestos del mercado. Atención personalizada por sus propios dueños. Reparación integral de frenos, cambio de cintas y pastillas. Encontranos en Juan B. Justo, 3665, Barrio Alta Córdoba. Teléfono 3513-635385. En Facebook, Frenos Córdoba. Desde 1968, brindando el mejor servicio.
Protege tu hogar o negocio con los sistemas de seguridad electrónica líderes del mercado. Somos Domo, venta de cámaras de seguridad y alarmas de calidad. Basándose en innovaciones tecnológicas, ofrecemos soluciones, sistemas y servicios de seguridad integrales. Visita nuestra tienda online con atención personalizada. Ofrecemos asesoramiento personalizado para técnicos e instaladores. Estamos en Avenida Valparaíso 3960 o visita domo.com.ar. Domo, el nombre de la seguridad. Vení a Yumac y subite a tu moto 0 kilómetro. Aprovechá el plan de ahorro Yamaha. Suscribite ahora y tené una bonificación de 40 mil pesos en la primera cuota. ¿Qué esperás? Llévate la Yamaha FZ25 en 60 cuotas. Te esperamos en Rivera Indarte 470 y 520 y Colón 3995. Si buscas invertir en tu descanso de calidad, Dormimás es el aliado de tus sueños. Colchones, sillones y todo lo que necesitas para invertir en tu espacio de mayor confort. Dormimás, Rodríguez del Busto, esquina Los Granaderos. Ahí, en las 5 esquinas. Dormimás, garantizamos tus sueños. ¿Qué hace un limón en el agua? Limón nada. Acuarios Limonada, con todo el sabor del verano. Exceso en azúcares, exceso en sodio, exceso en calorías. Acuarios Limonada, alimento líquido con 5% de jugo de limón con vitaminas B3 y B6. Sabor Limonada Acuarios en marca registrada de Coca-Cola Company. La Asociación Mutual del Hospital Italiano de Córdoba informa que ya está disponible la venta de artículos de perfumería, higiene personal y dermocosmética a través de la plataforma e-commerce en www.farmaciashospitalitaliano.com.ar. Compra segura y envío a domicilio. Seguimos sumando beneficios en las farmacias del Hospital Italiano. Si chocaste o te chocaron, estamos para ayudarte. Choque Seguro, nos encargamos de todo. 3513-876787. Iniciamos gestión de reclamo ante las aseguradoras. Consultá en nuestras redes, @choque.seguro. Quédate tranquilo, estás seguro. Somos especialistas en limpieza interior completa y tratamiento para brillo de tu vehículo. Limpieza de sillones, cortinas, alfombras, sueltas y pegadas, tratamiento ignífugo. Guantes blancos. Carafa 2864, teléfono 480-0020, guantesblancos.com. Guantes blancos. Para los que viven pensando en un futuro mejor, Caruso Seguros, seguros de vida. Visítanos en tu sucursal más cercana o consulta con tu productor asesor. Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400 o www.ssn.com.ar. En Saniplast somos especialistas en instalaciones sanitarias. Con más de 40 años de experiencia, tenemos el stock al toque para que tu obra siga avanzando. En Saniplast encontrarás los mejores productos para tu instalación sanitaria a precios súper competitivos. Visítanos en nuestras sucursales de Recta Martinoli 8163, en nuestra casa central de Magariño Cervantes 911 y ahora también en Zona Sur, Avenida Armada Argentina 772. Saniplast, acompañando tus proyectos. En Salamandras Córdoba, no solo te acompañamos durante el frío, se viene el calor y tenés que conocer nuestra línea de parrillas. Fogoneros, parrillas móviles, chulengos y asadores. Búscanos en las redes como Salamandras Córdoba o en nuestra web salamandrascordoba.com.ar y elegí entre toda nuestra línea gourmet. Salamandras Córdoba todo el año. La Mutual, siempre a la vanguardia para atender mejor a la tercera edad. Hospital Italiano de Córdoba. Adhiérase a nuestro plan de salud. 0810-333-9701. Okinoy es una empresa líder en fabricación y distribución de motopartes y motocicletas. Okinoy es venta de repuestos y accesorios en Argentina. Okinoy es innovación y confort en cada detalle. También disponemos líneas de moto y bicicletas eléctricas 100% ecológicas. Conoce más en nuestras redes. Okinoy es un fuerte compromiso con la industria nacional.
Así avanza Horizonte en Vivienda Social. Conforme al segundo plan bienal en marcha, 100 nuevas viviendas fueron adjudicadas en marzo y otras 170 se adjudicarán en el mes de abril, entre ellas en la fracción Robles de Horizonte 3. Además, 950 viviendas se encuentran en plena construcción en diferentes conjuntos habitacionales de Córdoba capital. Y en materia de infraestructura, recientemente fueron concluidas las obras de cordón cuneta, pavimento y espacios verdes en la fracción Matienzo de Horizonte, mientras se encuentran en plena ejecución en los barrios Carrara de Horizonte y Dr. René Favaloro Sud 2. Próximamente, Bulevares de Horizonte 2 y Plátanos de Horizonte. Así avanzamos. Con o sin crisis económica, Horizonte es la opción posible en vivienda propia. Horizonte, los pies sobre la tierra. La solución a todas tus necesidades en vidrios en un solo lugar. Bicor, vidriería de obra y particular, espejos, muebles, divisorios, trabajos a medida garantizados. Bicor, vidriería, para tu casa o grandes edificios. Llámanos al 461-5794 o visítanos en Avenida Armada Argentina 580. Bicor. Profesional inmobiliario, CFI matriculado. Vuelve la Feria de Artesanías más importante del país al Complejo Ferial Córdoba. Del 27 de marzo al 2 de abril te vas a sorprender con creaciones únicas elaboradas por reconocidos artesanos. Además, disfruta del espacio urbano, sector comercial y una variada oferta gastronómica a cargo de los food trucks. Te esperamos con más de 500 expositores y una propuesta perfecta para toda la familia. Del 27 de marzo al 2 de abril, Feria Internacional de Artesanías. No te la pierdas. Evento marcado en Ley 10.032, Gobierno de la Provincia de Córdoba. 100 vueltas cambias tu auto en el día. Bazán Broscar, entregas un monto o vehículo y te llevas tu próximo usado o cero kilómetro y completas el pago con cuotas fijas en pesos. Confiable, con el respaldo de 15 años haciendo las cosas bien. Nombrando Radio Sucesos, gran descuento esta semana. Búscanos en las redes sociales como Bazán Broscars o simplemente BZ Cars o en sus tres sucursales con vehículos gama media, alta y camioneta. WhatsApp 3516-850626. El panadero en casa soy yo. Compro los más ricos criollos, medias lunas y facturas de panificados para tu horno. Siempre frescos y artesanales y en un golpe de horno ya está. Escribinos al 3517-198524 o 3516-256115. En Instagram, panificados-para-tu-horno. Perfiles Come Chingones. Hace 65 años que estamos con vos en tu casa, negocio, depósito e industria. Rejas, enrejados, puertas, portones corredizos y levadizo. Somos fabricantes. Automatiza tu vida. Perfiles Come Chingones. Maestro Vidal 1567. Recibimos todas las tarjetas. Desde Mercurio hasta Plutón, pasando por la Osa Mayor y unas cuantas estaciones espaciales. Estás presenciando el mejor show audiovisual de la galaxia. Basta, chicos, por los sucesos. Bueno, chiquis, últimos 40 minutos del programa. Yo estoy muy enojada con todos. ¿Por qué? Lo tengo que decir, porque siento que no me apoyan. Está bien, me ponen canción, encima estoy hablan when the night. ¿En dónde sentís que no te apoyan, Floxu? No nos interesa. Escúchame una cosa. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Las Curti News ya o hablamos con Rintintín? Yo hablaría con Rintintín y haría las Curti News después. ¿Querés que hablemos con Rintintín? Me encantaría. Rintintín, deja bien bajita la cortina, bien bajita la cortina. Y hace ingreso. Para continuar con esta historia. Sin pies ni cabeza. Sin pies ni cabeza. El señor Juan Enrique de los Valles, más conocido como La Riñoteca Paredes. Buenas, ¿cómo les va? ¿Te puedes poner estos lentes para la historia? ¿Sí? Qué lindo que vas a quedar, Rintintín. La rinchila de todos los días. ¿Cómo no? ¿Para qué lo meto que poner acá? Estamos bien, Ulises. Okay. Listo, perfecto. Bien, estamos bien. ¿Con ustedes? Juan Paredes. Juan Paredes con nosotros. Muy bien. ¿Cómo les va? Hola, Rinzi. No, o sea, nosotros, no importa, somos secundarios acá. Pero queremos saberlo todo.
Ya. Vamos a poner en aguas, Daniel, a la gente. Sí, el señor, ¿desde dónde arrancó? Nació un 24 de marzo. Mucho, ¿no?, más acá. Lo que teníamos de la semana pasada y lo que pasaba el fin de semana. Al parecer, reinita de novio. ¿Y chequeado? No. No. Es todo con pinzas. La novia que existe, no lo sabemos. Lo había no invitado al cumpleaños del viernes, pero al parecer sí a una reunión del sábado. Dato no menor, no lo invitó. Si esto fuese así, no lo invitó a la reunión de los amigos, claro, pero sí a la familiar, supuestamente. Eso. Y esto era el viernes. Y el domingo era el cumpleaños de la riñoneta. Feliz cumpleaños, Rin. Riñoneta, ¿cuántos cumpliste? 34. ¿Estás contento? Sí. ¿Con la edad? Sí. ¿Cómo te agarra en la vida? En sí, este por ahí sí, físicamente no muy bien. El otro día. ¿Qué te gustaría? Subí al colectivo, apenas subí el primer pie, casi me desgarré. Me sentieron casi. ¿Estás medio fuera de estado? Sí. Pero más allá de eso, todo bien. Claro. ¿Vos y deportes qué podés hacer vos en la condición de trasplantado? Por natación. ¿Podés hacer natación? Ese está bueno. Sí, claro. Sí, ¿estás pero haciendo? No. Iría ahí al barrio, hay un gimnasio que tiene natación. Sí. Mirá. Sí, qué lindo. ¿En serio? ¿En tu barrio hay un gimnasio? Bueno, Dani. ¿En tu barrio hay un gimnasio? Pero en la primera. Yuli, si podés, sácame la cortina mejor, quedamos sin nada. Sí, sí, sí. ¿Y por qué no? Gracias. Por cuestiones de tiempo. El trabajo. No, porque es muy tarde. Salí de trabajar a 5 de la tarde. Claro, no, pero es muy tarde y al otro día tener que levantarme temprano. ¿Pero tarde para qué? Si salí a las 5 de la tarde. Dejalo, claro, pero era a las 10 de la noche. Ay, bueno, muy tarde, nadan. ¿Por qué está? ¿Qué no por, hay por las 8? Porque a las 8 están los que hacen gimnasio y después para los que hacen natación, para que no haya tanto ruido, lo abren más tarde. Bueno, ok, listo. Bueno. Bueno, entonces, ¿te gusta igual cómo te agarran los 34 años? Tal vez a nivel físico, ¿no? ¿Pero te agarra enamorado? Sí. ¡Qué lindo! Sí, sí, sí. ¡Rini! ¿Del 1 al 10, nivel de enamoramiento? 9. ¿Y por qué no 10? Bueno. Bueno, pero veamos. Porque que estamos... En la primera crisis. Estamos... O hace un mes recién, no nos conocemos al 100%, por no, ahí. No se conocen nada, Rini. No, entonces, por eso. No al 100%. No importa, Francis. No, ya sé. No al 100%, no se conocen nada, Rini. Claro. Se vieron dos veces. Por eso. Bien. Un 9. Bueno, o sea que un 9, pero con todas las ganas de que se convierta en un 10. Exactamente. Bueno, me encanta entonces, riñoneta. Che, y este enamoramiento a nivel físico, ¿no? A nivel laboral, ¿estás contento este sí, año? Sí, sí, estoy contento? Muy contento. Muy bien. Y ¿qué pasó? ¿Cómo fue el fin de semana? ¿Cómo fue el viernes? Me tiene los tetas en el piso este ruidito, ¿eh? El día viernes me quedé en mi casa nomás. Bien, bien. Cuando me fui de acá del trabajo. ¿No fuiste al juego? No. Si me dijeron que fuera el sábado. Y fui el sábado. ¿Fuiste? Sí, fui el sábado. Contanos all. Escuchame una cosa. Desde ¿qué te pusiste? Puse este pantalón. A verlo, che. A verlo. Lindo, lindo. Un jean azul. Lindo. Claro, sí. Las zapas blancas que tengo. A ver. Lindas, unas Air Max. Sí, Air Max. Bueno, Dani, unas Nike Air Max. Sí, con Air Max. Y una remera estilo polo. Color. ¿Cuáles son las remeras estilo polo? El cuellito con polo. Azul marino con rayas blancas y rojas. Bueno, bueno. Te habías ido hecho sí, un hombre de campo. Yo había una camperita, pero estaba fresco cuando me fui, claro, por las dudas. Bien. ¿Nivel de nervios que tenías? No, cero. Mirá. Sí, no estaba de nervioso. Mira. Claro, pues bien. Bueno, ¿no estabas nervioso? ¿A qué hora te tomaste el primer colectivo? Y me fui de mi casa a la terminal en colectivo, y después el colectivo en la terminal lo habré tomado a la 1:30. ¿A la 1:30 de la tarde? De la tarde, claro. Ah, sí, ah, como era a la tarde. Sí, me había invitado a almorzar. ¿Y para la 1:30 te tomaste el bondi? Y 1:30 y habré estado 2:15 allá. Bueno. 2:15, te invitaron a almorzar, Rini. Sí. ¿Y? ¿Llegaste? Bueno. Sí, llegué. ¿Y? ¿Tocaste puerta? Pero ella en la parada del colectivo, porque sí, yo no sabía dónde quedaba la casa. ¿Te bajaste del bondi? ¿La viste a ella? Me bajé el bondi, la vi a ella, le di un beso. ¿Cómo estaba vestida ella? Calzas negras. Tanguititeta. Florencia. Bueno. Calzas negras. Una remera blanca. Ok. Con una chaqueta. Una chaquetilla negra. Ok. Y las zapas, no me acuerdo. Bueno, calza negra, chaquetilla. Bien. Bueno. Y bueno, qué ahí... peligroso andar en calza con este acuerdo que tienen. Con Rini. ¿No? No, bueno, con el acuerdo, no, acuerdo célibe que tienen. Rini. Bien. Y de ahí nos fuimos a la casa de ella, donde estaba el padre,
la hermana y ¿cómo el sobrino. La saludaste a ella? La saludé con un beso en la boca. Epa. Le di un beso en la boca. Sí. Tipo piquito. Tipo piquito, bien. Exactamente. ¿Quieres quitarle cookies? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, amor. Así le dije. Bien, hermoso. ¿Cómo no? Bien. ¿Y caminan de la mano? Sí. Sí, sí. ¿Entrelazada o acordada la mano? Entrelazada. Entrelazada. Sí. Entrelazada. Bien. Formas y formas. No, por eso. Sí, pero sí. Yo necesito ponerle una foto a esto, ¿no? No, sí. Que mano entrelazada. ¿Caminaron hasta su casa? Sí, ahí cerquita, dos cuadras de la parada del colectivo. Bien. ¿Qué hablaban en esas dos cuadras? No hablaban. ¿Cómo fue el viaje? Bueno, pero Rini, tampoco sí. Te fuiste de Córdoba a Bariloche, boludo. Eso fue. Córdoba, la escala, ¿cuánto tiempo esperé? Chicos, son 20 minutos. 20 minutos. Claro, o sea, son 20 minutos. No es un Córdoba Viedma. No. Pero tranqui, eso hablamos. ¿Qué comiste? Es más, me acuerdo en la terminal, porque yo no sabía dónde tomar el colectivo que me llevaba. Sí. Entonces paré en una donde vendían el pasaje para el Río Cuarto y Almafuerte. Para preguntarle dónde sacaba la entrada, el boleto yo. Sí. Y se da vuelta una chica y me dice: Rini, ¿te vas a ver a tu novia? ¡Me jodés! No, sí, de verdad. ¿Y era una basta chiquera? No. No sé. Evidente. Capaz que sí. Bueno. Pero... Sí, y bueno. ¿Y vos qué le dijiste? Sí. Sí. Y seguiste caminando. Y seguí caminando. Dijiste, hola, ¿qué tal? ¿Quién sos? No. Bueno. Llegan a la casa. Sí. Llegamos a la casa. Estaba la hermana sentada en la mesa. ¿Cómo saludaste? Con un beso a la hermana y al padre también. ¿Al padre con un beso también? Sí, llegué. Hola, ¿cómo están? Beso y abrazo. Beso y abrazo. Beso y abrazo. Mostrame con el Dani. ¿Me querés mostrar? Vos sos el padre. Entre Rinzi, está acercándose ahí. Ya, muy contento. Él está muy... Mirá la sonrisa, ¿no? Mira cómo va. Hola. Un abracito. Bien. Me metiste un abracito ahí nomás. Bueno, así fue. ¿Ok? Bien. Sí. ¿Y? Y bueno, y él me dijo, a ver, te voy a sacar una foto, así le muestro cortino cómo veniste vestido. ¿Me mandó a mí? No, me mandó la foto al final, pero no me sacó. Ah, ¿no te sacó? No, es algo que dijo y no sucedió, sí. Digamos. Pero bueno, era importante para la historia igual. Porque escuché en la radio, entonces había, como habían pedido que... Claro. Una foto, y yo me olvidé de sacarme una foto. A nadie me mandó nada a mí, No. Okay, nadie mandó nada. Okay. ¿Y? ¿Está buena la hermana? No, digo, no importa. Por supuesto que no, bueno, perdón. Se continúa, Rins. Y nos sentamos, estuvimos hablando un rato. Habremos hablado, una media hora y ya estaba la comida. Comimos fajitas. Pero, ¿y de qué charlaron? De la radio. Me preguntaron mucho por la radio. ¿Qué te preguntaban? Si guardamos plata, esas cosas. No. ¿A qué hora es que quiero no? No, me preguntaron cómo, hace cuánto estaba en la radio. Si tenemos alarma en los autos, sí. Porque la hermana no escucha la radio por el tema del trabajo. ¿Y hace cuánto estás en la radio vos? 2 años, okay. Cumplí hace poco, al principio de marzo. Está bien, se acuerda mucho, él con las fechas, sí. Y bueno, hablaste mucho de la radio, entonces. Sí, hablamos de la radio. Me preguntaron un poco de ustedes. Después hablamos, bueno, el padre me comentó que él. Que era el director de colegio. Bien. Fue profesor de historia y filosofía. ¡Qué bueno! Historia y filosofía, Rinchi. Sí. ¿Y ya jubilado de director? ¿O? Sí, ya jubilado. Mira qué bueno. Y le agradeciste en mi nombre el vino que me mandó. Sí, bueno, y ahí me comentó que él pertenecía, no me acuerdo bien a qué me dijo, como de una casa que se encarga de vinos. Sí. Y ahí me dijo, ahí te voy a mandar uno para el Dani y uno para tu viejo. Bien. Está bien, sí, total yo. No, pero como dicen, el vino es para los guasos. Vamos por ahí. Claro. Obvio, fantástico. Vos no. Y bueno, después me dijo... Simplemente acá vengo a dar la hora. Valentina me dijo que un día va a venir ella a la radio y te va a traer un regalo. Que venga, Valentina, que venga, chiquita. Que venga, que me traiga una copita menstrual. Algo así que yo, algo para usar. O escarpines. No, y el vino que me mandó, vos lo viste, Flock to Premium. Sí. Tope. ¿Sabés quién toma vino? Yo, culé. Sí, yo también tomo vino. No como los borrachos ustedes, pero... Tomé vino acá. Tomé. ¿Y vos podés tomar? No. Sí, no me gusta el vino, no sé mucho, pero bueno, no lo iba a despreciar. No, está bien, pero digo, ¿pero tu cuerpo puede? ¿Le sacaste una risa? ¿Hiciste algo así? Sí. No, como le dijo a Valentina, dice, ¿vos decís? Dice que es tranquilo, dice, pero es igual de personaje que en la radio. ¿Y vos ahí te reíste vos? Sí. ¿Cómo te reíste?
Miedo. Yo llamo al novio a decir, ¿qué se ríe? ¿Qué pasa? La gente de Domo, por favor, un poco de respeto con el chico que está, fue a conocer a los supuestos padres padre de la supuesta novia. Si es que todo esto existe. Si esto, que esto es todo, no una serie de Sony. ¿Cómo fue la risa de nuevo, horrible? ¿Y ellos se rieron? Está en un triciclo es el de quiero jugar un juego. Sí, sí, se rieron. Bueno, gente simpática, ¿te cayeron bien? Sí, viola, muy bien. Viola, gente viola. Simpática, cayeron muy bien. ¿Y la casa linda? Sí, linda la bien. Casa. Bien. El terreno es grande. Bueno. Está muy bueno. Bien. Una zona tranquila, por lo menos. Y la y sí, al lado de lo de donde vivo. Sí, Rini, ¿y las fajitas estaban buenas? Sí. Fajitas, qué bien, Rini. Lo primero que hice apenas llegué a la casa fue fijarme cómo podía hacer para subirme el techo, de alguna manera. ¿Motivado por qué, Rini? Porque un gato del barrio. Me gusta subirme a los techos. Pero no es tu casa, te Rin, vas a mentir. O sea, vos llegaste y empezaste a mirar. Sí. ¿Y preguntaste también? No. No, me fijé nomás. Pero te ¿y ya sabes cómo? Sí, ya sé cómo. O sea, que yo lo veo venir. Sí, ya sé cómo. Y yo por las dudas marco 91 en el celular. Por las dudas. 91. Y a la primera marco el otro uno. Ya sabes cómo subirte sí, al sí, techo. Ya sé. Escucha, preguntales. Antes de subirte vale. al techo, Rick. Sí, no, no te, te van a bajar un no tiro. Te subas porque sí. Sí, eso sí, acuérdate. Y acá tampoco, porque no, lo no, intento en no, la radio, acá sí, no, acá altazo. Tremendo, ¿no? Sí, Rini, fajitas. Sí. Ricas. Muy ricas. Salsita de pollo, carne. De pollo, bien. Picantita, muy bien. Rica estaba. Bien, bien, bien. Muy bien, bien Rini. Me gusta. ¿Y ayudaste a servir? O... No, porque ya estaba todo preparado. Claro, bien. Si llegó como sí, las 7 sí. de la tarde. Sí, llegó como las 7 de la tarde. Todo preparado. Y ya sabiendo el bondi con el que te volvías, ¿verdad? Sí. ¿A qué hora era el bondi de vuelta? Allá sale cada una hora hasta la 1 de la mañana, así que me tomé como las 10. A mí me llegó... No, antes fui. ¡Ah! ¡Ridícula! Desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche se quedó. Sí. ¿8 horas? Sí, sí, me quedé hasta las 8, porque era el cumpleaños de mi hermana, entonces aproveché y me vine tipo 8. Ah, te viniste a las 8. Sí. Bueno, 6 horas. 8 horas como no, la 6, primera. 6 se quedó, 6. Rina, a mí me llegó un comentario... de que hubo un solo momento en donde me dio como que las cosas... Porque vos en la mesa le quisiste dar un beso con lengua. Intente. Mm. Pero bueno, me dijo que no, pero le daba vergüenza. Le había dado cosa. Y después dice... Que esté la familia claro. sentada y... Sí, no da, Rini, no. Pero bueno, también entendamos. Cada pareja es cada pareja. Entendamos uh-huh. también que, bueno, tienen aminorizadas las cantidades de maneras de expresar su amor. Uh-huh, uh-huh. Aparte, mucha fajita en los dientes, mucho pollo, un morro metido sí. para chapar, digamos. Bien. Uh-huh. Y que, y sí, ¿y cómo siguió? ¿Cómo? Después, bueno, ella me pidió porque tenía que ir a buscar un pedido que había hecho ahí cerca de la casa, Valentina. Fuimos, cruzamos algunos amigos de ahí del barrio y después nos volvimos. ¿Qué tal los amigos? ¿Conociste amigos de ella? Sí, pero ella me decía, no te voy a dar un beso porque me da vergüenza. Y acá se conocen todos. Claro, y no me agarré la mano, caminamos no. lejos. Que mi marido vive en la esquina. Que esto no me gusta que lo vean. Está cuidando los chicos. Teoría de mi marido piensa que estamos haciendo una publicidad en la radio. Bueno, hay gente que no quiere, que es más privada, Danu. Entonces no hay que mostrar tanto. Le dicen, anda yendo vos, Rini, yo voy 2 cuadras atrás. Está bien. Vamos a ir a buscar un pedido. Sí. ¿Pedido de qué, Rini? De bueno, empanadas. Ah, bien, pedido empanadas. Sí. No había delivery. Pensé que había comprado algo en Mercado Libre. No, había pedido, por siempre le ayuda a ella, a esa señora, cuando vende cosas. Está bien. Y le había pedido para después más tarde. ¿Están ricas? Bueno. No, solo yo no probé, me vine antes. Ah, porque era para otro festejo. Me vine sí, antes. Para la noche. Escúchame, Rin. Bueno, entonces, ¿fluyó la charla? ¿Te sentiste incómodo en algún momento? No me sentí incómodo. ¿Usaste el baño? No. No. 8 horas sin hacer pis. 8 horas sin hacer pis. No hiciste pis. Estaba muy nervioso. No, nada. Estaba nervioso, Rins. Ni pijis. Estaba nervioso, Rins. Y una de las cuestiones que por ahí, cuando me invitan a una casa, como que tengo esa, que quiero conocer el baño. Y voy, pero acá no. O sea, entraste al baño, pero no hiciste pis. Claro. ¿Era lindo el baño? Tengo esa costumbre de conocer los baños de las casas. Daniel. O sea, él pidió ir al baño y lo inspeccionó. Se fijó como si subía al techo y salió. Y el terreno, el tamaño del terreno, porque él debe haber parado el parque no y sacado. No digas así. Y otra cosa, no iba a ir vestido como fui al final. Lo que pasa es que a la mañana temprano mi hermana me mandó comprar huevos y harina para hacer la torta de ella.
y volvió a aparecer la... ¿Un nene de los mandos? Sí, una cosa. No, pero como Camino Rápido me mandan a hacer las compras. Aparte de Camino no Rápido, nada. Hay que decirlo, chicos. Es como Speedy González. Una vez... Lo mandan a hacer las compras porque Camino Rápido. Sí, una vez lo tiró Don Oscar en el centro. ¿Quién es Don Oscar? ¿A Don Oscar? Sí, el que era el cantante. Sí. ¿Lo tiraste? ¿Qué, te lo chocaste? Sí, lo choqué. Pero iba rápido y porque camino muy lento rápido. Y le dije, a ver, córrete. Y sin querer le tiré el saco y se cayó. Camina muy rápido Rins. Sí. Camina muy rápido Rins. Últimamente caminaba ahí como medio más tranquilo. Porque estaba medio deprimido. Pero ahora que volvió... Cuando te vayas, Rins, y bueno, ándate rápido. Sí, sí. Che, Rins, y bueno, entonces te mandaron a comprar huevos y harina, sí. No sé. Y apareció de nuevo la almacenera. Rin, No, pero yo le conté a ella. Esto fue el bloque de Rin. Este fue el bloque de Rin. No, Rin. ¿Qué le contaste a quién? A Valentina. Ahí estamos haciendo todo mal. ¿Qué le contaste? No, le conté que apareció, que me quiso saludar. No te quiere saludar. Y yo salí corriendo. Yo voy el acosador, Rin. Saliste corriendo. Para. Sí. Ah, para. O sea, vos saliste a comprar huevo y harina porque tu familia sabe que caminas rápido, entonces te mandan a hacer todo lo mandado. Y cuando saliste. La chica que trabaja en el almacén, ¿a dónde vas a comprar? No trabaja más ahí. Ya está. No trabaja más ahí. O sea, la chica estaba en la calle. ¿De dónde la cruzaste? En la parada del colectivo. Ella estaba esperando el colectivo y yo estaba saliendo. ¡Qué fascinación! ¿Por dónde hace vos, distinta gente? Ahora, y vos la viste y saliste corriendo. Sí, dice, no me saluda ahora y dice, le grité, déjame vivir en paz. Y salí corriendo, me tropecé, me caí y se me rompieron los huevos. Se me rompió la harina, todos los bigotes llenos de harina. Pasó un amigo y me grita, invita, por pensando que era otra cosa, no harina. Y ahí salí corriendo, me fui a mi casa, me bañé, me cambié y después tuve que salir a comprar los huevos nuevos. ¿Te asustaste mucho cuando la chica, cuando viste la sí, chica? Sí. ¿Cuál es el miedo, Rin, tuyo? No, ya no lo quiero ver más, es por eso salí corriendo. Aparte, él le gritó, déjame vivir en paz. Vos imagínate la chica. Corrió, se tropezó, se le rompe los huevos, la harina le cae en la cara, un amigo le dice, convida. Está bien. Rin, vamos a tener que ver, es que no, ¿qué es lo que hay que enseñar, la conducta humana. La chica almacenera, recuerda que no te conoce. El menos loco, chicos. Entonces, no hace falta. O lo tuyo es, te querés ir para no tener tentación. No, yo no la quiero ver más. Déjame. ¿Pero cuál es el génesis de que vos tengas que salir corriendo y gritarle, déjame vivir en paz, a una persona que nunca fue parte de tu vida, Rin? Ella no sabe quién sos, Rin. ¿Cuál? O sea, porque te va a volver a pasar. Yo no tengo el gusto de conocer la ICO tercera sección, ni segunda, dos cuartos. Mm. Primera sí. Y va a volver a pasar, Rin, y tenemos que ver cómo... Esto es gestáltico, esto es conductual. Sí. ¿Cómo vamos a hacer? Porque vos no podés tener un ataque y salir corriendo. Me voy a caminar hasta Newbery para tomar el colectivo. No voy a tomarlo más. Mejor que Newbery para ir a tomar el colectivo. Sí. Pero, Rini, la almacenera no sabe quién sos. Se va por estar parado al lado y no le importa. Vos le contaste a tu novia de esto. Sí, y ella que... Dice, menos mal que te fuiste. Otra. Ay, otra está loca. Daniel, no vamos a... No conoce. No lo conoce. Y corre más rápido la próxima. No lo conoce el almacenero. Chicos, no sabe quién es. El diario de Rini podríamos empezar a hacer. No, por supuesto. Es lo que está sucediendo. Rin, me parece que es algo a resolver. Pero bueno, o sea, ella, tu novia actual está sabe de esto y te dijo menos mal que corriste. Sí. ¿Es celosa? No. ¿Vos sos celoso? No, tampoco. Bien. Mal. Gracias a Dios. Y no sabe qué, ¿no? Ahí tenemos en una, ¿no? Uh-huh. Menos mal que corriste. Bueno, por eso te vestiste de otra forma, porque estás todo manchado. Iba a ir con unos jeans blancos. ¿Jean blanco? ¿Qué está en Cuba, en los 90? ¿Qué son de Alan Faina? Las zapas blancas. Y una heladera. Y una camisa negra. Que me había prestado mi hermana. El que toque la trompeta en la conga. Escúchame, Rin. En el 92. Uh-huh. Bueno, dentro de todo salió bien, entonces. Sí, salió muy bien. No. ¿Castigaron el cambio? ¿Sigue? No. ¿Eso? ¿Se habló del tema nuevamente? ¿Y se renovó? Va a suceder, Rini? Y todavía faltan tres fechas del fútbol argentino. Instituto. Ah,
Pero ella, ¿a todo esto le está yendo bien, Instituto, con esta promesa? Está ahí, no. Con un triunfo el jueves, y dependiendo cómo salgan otros partidos, se puede estar clasificando. Bien. Pero díganles a los jugadores, pero que no entrenen. Rini, sin masturbarse, ya está haciendo todo lo necesario. Y ahora esto empieza... para que clasifique. Claro. Okay. Y ahora empieza la Copa Argentina. ¿Y qué pasa si no clasifica? Y bueno, veo la Copa Argentina si clasifica. Ah, se va a hacer más largo. Que arranca el 3 de abril y creo que termina a fines de diciembre. No, bueno, Rini, menos. Menos porque ya te va a buscar otra cosa. Rin, ¿y al irte, o sea, vos decidiste o te pidieron que te vayas? No, yo decidí. Bien. ¿Y cómo dijiste? Le digo, bueno, amor, me voy a ir porque ya me había escrito mi hermana. Para que lleve los huevos. ¿Por qué te cuento? Porque vos tenés una cosa, nosotros que te conocemos de acá, de trabajar con vos 2 años, de que vos cuando te querés ir, te levantas y te retirás. Me levanto y me retiro. Sí. ¿Y no lo tomaron raro a eso ahí? No, no, porque le dije antes, no me iba a levantar y salir a irme. Okay. Era la primera vez, ya quise la segunda, la tercera. Quise la segunda ya, como... Para que diga, me voy al baño y me escapo por el ventilú y me voy. ¿Ya viste el ventilú? Lo tiene el ventilú porque de ahí se sube al techo. Pero, ¿podés salir por la puerta, Rini? Bueno. Bueno, dentro de todo, bien. ¿Le regalaste algo? No. Tampoco era para que no le regale nada, ¿no? No le regalé nada. Porque ella va a venir en unos días y ahí la voy a invitar a cenar. Entonces... ¿Le vas a cocinar? No, salir, cenar, claro, a algún lado. No, pero entender que claro. Sí, que vaya a la casa. Sí. No, pero para, porque esto fue el sábado. El domingo fue tu cumpleaños. Sí. ¿Te saludó? Sí. Bien. ¿Qué te dijo? Feliz cumpleaños, nos vemos. Te amo. Sí, porque tampoco hay que ampliar tanto. Pero si lo que estoy diciendo es felicidad. ¡Feliz cumpleaños! ¿A dónde van a ir a cenar, Rini? Cuando venga... ¿Por qué le dice viene? El chico recuerde que la chica vive viene a 15 minutos de Córdoba. Vive para ellos están convencidos que están teniendo... Es Roma y Julieta. Claro. Sí, sí, sí. Ella vive en Génova. Claro, sí, sí. No sabemos si este fin de semana o llamo otro, Dave, dice que... Que ahora está escuchando. Sí, me dijo que iba a escuchar porque no iban a tener clase hoy los chicos en el jardín. Así que dijo que iba a estar escuchando. Me dijo, mando un mensaje. Cherry, con nota de voz. No, por favor, Rini, cuando quieras, avísame. ¿A dónde irías a cenar con ella? No. ¿O qué te gustaría cenar? Lo que ella quiera. Ver dónde quiere ir. Bueno, pero si te dice no que sé. Va a ir a estándar 69. Bueno, pero para, ¿no fue a tu cumpleaños? No vino. Por eso yo fui el sábado. Pero el sábado y el domingo era tu cumple. Claro. ¿Y no le invitaste? Le invité, o sea, habíamos quedado en que venga, pero como yo fui el sábado allá... ¿Ya era un montón? Ya vemos si este fin de semana, que es largo, o el otro, nos vamos juntos. Pero no quiero jugar otras relaciones, pero no entiendo. Ustedes necesitan, como siempre, 14 días de por medio para verse. Sí. ¿Pero por qué? Bueno, porque queda muy lejos. No queda muy lejos. No es lejos. No es lejos, Rini. Podría vivir mucho más lejos. Claro, entonces ya nos vimos el sábado, de ninguna manera, de acá, después de Pascua, nos vamos a juntar nuevamente. Bueno, ¿cómo pasaste tu cumpleaños? Bien, bueno, arranqué el viernes. ¿Qué te regalaron? Me chupé el viernes, el sábado y el domingo. Bueno, Rin, menos. No me regalaron nada. Mi hermano lo que hizo fue el lechoncito, la mitad, ahí a dos fuegos. ¿Lechoncito a la mitad, dos fuegos? A dos fuegos, sí. Mi hermano hizo asado el viernes y el lunes mi hermano no hizo nada porque está mi cuñada un poco enferma, así que nos juntamos nomás a la siesta con salida acá en la radio. Hay un montón de data en la historia que cuenta Rini que no le importa a nadie cuenta cosas, pero bueno, sí. son el perfume también de la anécdota. Pero eso no me dice. Bueno. Gracias. Dentro de todo, todos siguieron vivos. Sí, sí, sí. A mí la última vez que me contaron de gente que te decía, no, de ahora a 14 días, te puedo ir a 20. Está casado. Está casado. No, pero porque es mínimamente extraño, ¿no? Está casado. Mínimamente extraño, tanto calendario. Bueno, esta fecha puedo, acá también, acá no. Y aparte, Rini... Hay gente, por ejemplo, que vive en zona sur de la ciudad de Córdoba, hoy no, actualmente, y trabaja todos los días en Villa Allende, porque tiene un local allá. En Carlos Paz. El caso del Beto, que vive en Villa Allende. ¡Claro! ¡Pero papá! Claro, ¡pero sí, nene! Pero es que, digamos... Pero bueno.
Y no te hace bien retener tanto pis a vos lo que sos trasplantado. Sí, eso no. Deberías saber. 8 horas sin hacer pis. Yendo al baño, nada más para espiar qué hay. Y salir te va a hacer mal a tu pobre riñón. Uh-huh. Que bastante ya, acuérdate que está haciendo el trabajo de 2 riñones. Sí. Sí, eso es verdad. Pero bueno, no tenía ganas. Bueno, gracias, Rin. Bueno, Rin. Ya la historia ya. Un saludo para todos y en especial para Valentina. Bien. Y se levanta y se va. Gracias, Rini. Saludos. Corta todo. ¿Qué pasó, Al? Tengo un mensaje. Bien, bien, dale. A volumen alto. No mando. Ah, es texto. Tengo un mensaje. Texto. ¿De quién sería? No te digo si es. No, sí, sí. Ah, sí. Sí. La maravillosa Valentina, la novia de Rinzi. Está choreando, ¿no? Está choreando. Este cardio. Sí, sí. Hola Lola, soy Valen. Un abrazo para todos. Dato importante, no estoy casada. Inchequeable. Queremos ver. ¿Manda? Te mandamos un beso enorme. ¿Cuándo nos podés mandar audios cuando vos quieras, contándonos tu lado de la historia? Todo este tema del amor con Rinza. ¿Cómo va? Que nos cuides a nuestro chiquín, que te cuides vos muchísimo también. Por favor. Y, siempre tenés marcado el 911. Y me está escribiendo. Estoy nerviosa en este momento. Porque me da escribiendo y estoy. Mira la canción que le pone el otro. Un ridículo. Bueno, que vive el amor. A ver qué le pone. Escucha lo que te dedican, Valen. A ver. Desde mi sangre hasta la esencia de mi ser. Juanes. Nena. Pero ahí está. Bienvenida al Basta, chicos, por supuesto. Valentina. Parpadea 2 veces cualquier cosa también. Y tengo también. Y. Corta todo, Rinzi. Ya sabe. Juanes. El jueves o viernes hacemos audios. Lo prometo. ¿Por qué todo tan cronómico? ¡Manda un audio ahora! No le grites a la viernes, todo es así, con día, con... ¡Está casada! No. Valen, desde este lado, yo los voy a recibir. Muchísimas gracias. ¡Está casada! Hacemos la última pausa. ¡Jueves o viernes! Yo estoy nerviosa lo que hablé con Valentina. O sea, estoy, me sonrojé. Es martes. Me sonrojé. Eso es fiebre. Está escribiendo, Valen. Estoy nerviosa. Jueves, viernes, mandamos audio. Siento que estoy hablando con ¿entendés? Con un personaje que yo, como con Sailor Moon, que yo estaba segura que no existía. Y ahora te escribe. ¿Entendés? Gracias, Lola. Y después te mando tu regalo. Claro que sí, chiquina. Y acá te lo voy a recibir. Hacemos el último. ¿Nos queda un corte? Ya me perdí. Sí, nos queda un. Hacemos el último corte y volvemos y abrimos el mensajero. Es como estoy hablando con Kate Middleton. Será una inteligencia artificial eso, ¿no? ¿No es un bot? Fíjate. Ya volvemos. Tranquilos todos, esto no es una pausa. Solo estamos tomando envión para el próximo bloque. Estás escuchando Basta, chicos, por las sucesos. Con Coca-Cola retornable podés disfrutar momentos mágicos. Acércate a tu comercio de barrio más cercano y lleva tus tapas blancas. Tu bolsillo te lo agradece y el planeta también. Coca-Cola retornable, magia que vuelve. La solución a todas tus necesidades en vidrios en un solo lugar. Bicor, vidriería de obra y particular. Espejos, muebles, divisorios, trabajos a medida garantizados. Bicor, vidriería, para tu casa o grandes edificios. Llámanos al 461-5794 o visitanos en Avenida Armada Argentina 580. Bicor. Profesional inmobiliario, CFI matriculado.
Así avanza Horizonte en vivienda social. Conforme al segundo plan bienal en marcha, 100 nuevas viviendas fueron adjudicadas en marzo y otras 170 se adjudicarán en el mes de abril, entre ellas en la fracción Robles de Horizonte 3. Además, 950 viviendas se encuentran en plena construcción en diferentes conjuntos habitacionales de Córdoba capital. Y en materia de infraestructura, recientemente fueron concluidas las obras de cordón cuneta, pavimento y espacios verdes en la fracción Matienzo de Horizonte, mientras se encuentran en plena ejecución en los barrios Carrara de Horizonte y Dr. René Favaloro Sud 2. Próximamente, Bulevares de Horizonte 2 y Plátanos de Horizonte. Así avanzamos. Con o sin crisis económica, Horizonte es la opción posible en vivienda propia. Horizonte, los pies sobre la tierra. Fábrica de envases Robert Pack, todo para la industria gastronómica. Vendés lomitos, pizzas, empanadas y querés que tu producto llegue bien. Comunicate con Robert Pack 479-4614. Calidad, precio, Robert Pack. Vuelve la Feria de Artesanías más importante del país al Complejo Ferial Córdoba. Del 27 de marzo al 2 de abril te vas a sorprender con creaciones únicas elaboradas por reconocidos artesanos. Además, disfruta del espacio urbano, sector comercial y una variada oferta gastronómica a cargo de los food trucks. Te esperamos con más de 500 expositores y una propuesta perfecta para toda la familia. Del 27 de marzo al 2 de abril, Feria Internacional de Artesanías. No te la pierdas. Evento marcado en Ley 10.032, Gobierno de la Provincia de Córdoba. El dinero en efectivo, Credit. ¿Necesitas efectivo? En Credit te podés llevar hasta 1.000.000 de pesos y empezar a pagar en mayo. No lo dudes más. Ingresa a Credit.com o llama al 0810-122-7373. Credit, el mejor préstamo siempre. Préstamo sujeto a la aprobación de requisitos. Vení a Yumac y subite a tu moto 0 kilómetro. Aprovechá el plan de ahorro Yamaha. Suscribite ahora y tené una bonificación de 30.000 pesos en la primera cuota. ¿Qué esperás? Llévate la Yamaha FZS FI en 60 cuotas. Te esperamos en Rivera Indarte 470 y 520 y Colón 3.995. Protege tu hogar o negocio con los sistemas de seguridad electrónica líderes del mercado. Somos Domo, venta de cámaras de seguridad y alarmas de calidad. Basándose en innovaciones tecnológicas, ofrecemos soluciones, sistemas y servicios de seguridad integrales. Visita nuestra tienda online con atención personalizada. Ofrecemos asesoramiento personalizado para técnicos e instaladores. Estamos en Avenida Valparaíso 3960 o visita domo.com.ar. Domo, el nombre de la seguridad. Polo Positivo presenta su nueva tienda online en electricidad e iluminación. Polopositivo.com.ar. Entrás, elegís y compras con todos los medios de pago. También te esperamos, como siempre, en nuestro showroom de Jerónimo Cortés 40, Alta Córdoba. Polo Positivo, energía positiva. En Manila Drinks estamos convencidos de que la vida se disfruta mejor con un buen trago en la mano. Desde los clásicos hasta las últimas tendencias, cada botella es una invitación para vivir al máximo. Vení a conocer Manila Drinks, un lugar de momentos memorables. Avenida Rafael Núñez, 3612. Instagram, manila.drinks. ¿Y vos? ¿Qué bebida estás buscando? Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. En Saniplas somos especialistas en instalaciones sanitarias. Más de 40 años de experiencia nos avalan. Tenemos toda la línea de cañerías para agua fría y caliente, gas, desagüe y todos los accesorios para que tu obra siga avanzando. En Saniplas encontrarás los mejores productos para tu instalación sanitaria y siempre con la mejor atención y entrega permanente. Visítanos en nuestras sucursales de Recta Martinoli 8163, en nuestra casa central de Magariño Cervantes 911 y ahora también en Zona Sur, Avenida Armada Argentina 772. Saniplas, acompañando tus proyectos. Veterinaria El Naranjo. Atención médica en consultorio o a domicilio. Cirugías, internación, carnet de vacunación, consultas por medicación. Lo que necesitas para la salud de tu mascota. Además, nos ocupamos de su bienestar. Guardería, pet shop, peluquería y más. Veterinaria El Naranjo. Venta de alimentos balanceados de primeras marcas. Veterinaria El Naranjo te está esperando en Maestro Vidal 1833. Consulta por WhatsApp al 351-533-4443.
Sumate a una alimentación más sana consumiendo frutas y verduras congeladas todo el año. Frutillas, arándanos, espinaca, champiñones, mix de frutos rojos, mango y una amplia variedad de productos para el hogar, comercio e industria. Distribuidor exclusivo en Córdoba. DLR Alimentos Congelados. 351-517-4305. Seguinos en redes como @conosud y @DLR Congelados. Si buscas invertir en tu descanso de calidad, Dormimás es el aliado de tus sueños. Colchones, sillones y todo lo que necesitas para invertir en tu espacio de mayor confort. Dormimás, Rodríguez del Busto, esquina Los Granaderos, ahí en las 5 esquinas. Dormimás, garantizamos tus sueños. ¿Qué hace un limón en el agua? Limón nada. Aquarius Limonada, con todo el sabor del verano. Exceso en azúcares, exceso en sodio, exceso en calorías. Aquarius Limonada, alimento líquido con 5% de jugo de limón con vitaminas B3 y B6. Sabor limonada. Aquarius es marca registrada de Coca-Cola con la compañía. Desde Mercurio hasta Plutón, pasando por la Osa Mayor y unas cuantas estaciones espaciales. Estás presenciando el mejor show audiovisual de la galaxia. Basta, chicos, por los sucesos. Bueno, vamos a tener que dejar las cortinillas para mañana. Este programa prioriza el amor. El amor. Y ha sido paranormal en su totalidad el programa, ¿no? ¡Qué maravilla, qué maravilla! Recórtame si podés, Yulais, la partecita de que él decide salir corriendo. Cuando él se la cruza en la parada de colectivo. Eso puede ser también, ¿no? Sí, por favor. Últimos mensajitos, nos empezamos a retirar. Ya está la gente contra la gravedad. Que no da para disgustos con el último bloque nuestro, ¿no? Pero se le ve muy bien a Pablo Durio. Bueno, que eso nos interesa muchísimo siempre, ¿no? 153-506-360, a ver. Hola, Florencia. No soy un amigo de Rinchi. Soy Vale, la novia. No, estoy casado. No, usted no es. No, porque lo tengo acá. Chicos, hay un dato que no es menor y lo están dejando pasar. La chica existe. Existe. Y no en la mente de Rini. O hay un teléfono con una foto. Bueno. ¿Qué podría ser ahora que lo pasa? Bueno, eso es todo lo que quiero decir yo. ¿Eh? Exacto. Chicos, lo de verlo una vez al mes a Rinzi es lo que no entiendo. Bueno. Y lo de que ella, por ejemplo, diga, el jueves o viernes te mando un audio. Exacto. La menos rara. A ver. Reinaldo, yo vivo en Mendiolaza y vengo todos los días a Córdoba. Claro. A trabajar. Antes, cuando vivía en Córdoba, tomaba colectivo y tardaba 40 minutos para llegar al centro. Ahora tardo en auto 40 minutos para llegar a Mendiolaza, Córdoba. No son excusas, Rini. No son excusas. Bueno, tienen una dinámica distinta, chicos. Distinta. Tienen una dinámica distinta. Ella está casada con hijos. A ver, seguimos. Me imagino una situación de comida, Rini, diciendo, ¿de quién es esta naricita? Y la novia diciendo, tuya. Y Rini diciendo, ¿de quién es esta orejita? Y es tuya. Y de repente Rini dice, ¿de quién es esta trompita? Y ella le dice, de Falopio. Escucha, sí, el tema es también que hay que... ¿recuerdan que es la primera novia de Rini, sí? También de aprender a manejar los estímulos y la demostración, sí, de cariño en público. Bueno, hay gente que es más, hay gente que es menos. Rinzi fue por todo. Como todo, ¿no? De la nada dejó la fajita y se le quiso chapar con lengua. Sí, bueno, sí, chicos, qué sé yo. ¿Ustedes se dieron cuenta que porque el programa es humor, sátira, ficción, nos reímos de esto? Pero si fuera el programa del Beto, ¿este chico estaría en el León Monra acá en Junior? No, igual debería estarlo igual. Sea un programa de humor o sea un programa de no humor. Así todo, Rini está de novio y yo acá con el pescado sin vender. Y bueno, después ya lo venderá. A ver. Yo cuando entró Rini pensé que íbamos a hablar de lo que había estado vociferando en escalope con papa frita. Milanesa que con se puré. Viene el cambio de horario para él. El programa se llama milanesa con puré, chicos. Escalope con papa frita. Qué hambre me dio, me acabo de dar cuenta. Escalope con papa frita. ¿Qué cosa? Cuenta qué pasa en la horaria. Vamos a tener que rever eso, che. Vamos a tener que rever. ¿No puede hablar Rini en otro programa? No, hay un tema de horarios ahí. De cambios y esto que lo otro. Vamos a ver. No lo entiendo. Vamos a ver. De que el Rini se quiere... se cambiaría el horario. De trabajo. Ah.
Y ahí es donde nosotros tenemos que poner la balanza. Si queremos sonar bien. Sí. Yo quiero sonar bien, Flor. O queremos que rinde. Hoy le pregunté cuándo vuelve Giuliani. Seguimos. Una consulta. La novia de Rini, que está chiquita, no será inflable, ¿no? No, es un inflable con celular, sino. Bueno, es que también pensemos lo siguiente. Sí. Y no me quiero poner en una película de terror. No, pero. Tampoco dramaticen. Tranquilamente puede ser el hermano o hermana de Rini con un celular que ha puesto una foto de perfil de alguien y se hace pasar por una chica. Yo no quiero decir, pero lo de última, no quiero ir a esos puntos. Para mí sería Rini. El mismo. Tiene otra línea de teléfono. Un chipsito. Seguimos, a ver. Qué lindo, Rinzi, qué lindo. Claro, pero qué lindo tener amor en la vida. Sí, claro, Rinzi. Ahora, chiquito, no sé, por favor, alguien le haga una posa, cómprenle una moto a ese chico. Porque yo entiendo, porque lo he hecho muchos años, de irme hasta Unquillo, que es donde yo trabajo, en colectivo, y desde mi casa, que es en el Arco de Córdoba, entre los dos colectivos tengo como 3 horas. Contra 40 minutos que tengo en el auto, pero claro. Y si ponele voluntad, se pueden ver un poco más seguido en mi vida. Dato, ya estamos sobre la hora, pero dato: Rini tiene auto. ¿Corta todo? ¿Qué? Rini tiene auto. Yo esto no lo sabía. Sí, boludo. No. ¿Que no me deje mentir? Vamos a estar. No lo veo, no. Mañana. Florencia. Te corto, lo tenemos que encadenar a la siesta, como lo hacen en el otro radio donde se lo fifaron. Pero no, Flor, se lo fifaron, no Flor, fue tan así. Vos te acabas de enterar, Rini, pero no es de ahora. Rini tiene auto. Esto no termina más. Rini Paredes en el control, puesto en el aire y musicalización. Ulises Jenkarel en nuestro departamento de arte. Daniel Curtino, mañana miércoles. Bueno, mañana miércoles. Ponete off. Ahora. Gracias por estar del otro lado. Se van a quedar con Contra la Gravedad, Pablo Durio y sus astronautas. Claro que sí, yo soy Lola Florencia y esto fue... Basta, chicos. Basta, chicos. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, boy named Johnny B. Good.